intervenimos en caso necesario, que a veces es sin más ponerles un poquito mejor la postura. Evaluamos, registramos y el registro se hace en el IRATI. Sí. Tenemos un registro de observación de la toma en IRATI. Lo primero que hacemos es un registro al ingreso, donde ponemos la fecha de llegada a la planta, la hora, si desea dar derecho a su hijo, rellenamos esta parte de la izquierda del registro. Si el inicio de la lactancia ha sido inmediato o no, el tipo de lactancia que va a ser, si va a ser materna, artificial o mixta, la frecuencia de las tomas y el modo de administración. Esto solamente lo rellenamos al ingreso. Y durante cada turno lo que hacemos es, bueno, y en el ingreso también, registramos la observación de la primera toma. Si la postura de la madre y el niño son adecuados o inadecuados y por qué, tenemos una serie de ítems para crucear. Si el lactante también está mamando adecuadamente o hay alguna dificultad añadida. Y si los signos de transferencia de leche son eficaces o no. Esto intentamos hacerlo en cada turno, la observación de una toma. Y digo intentamos porque, bueno, no todos los turnos somos capaces de ver todas las tomas de todas las madres, pero sería lo que sea, intentamos hacerlo. Durante la estancia en la primera maternal, durante el ingreso, tenemos 48 horas. En el caso de la lactancia, sobre todo para iniciar el agarre. Nosotras, si el niño se va de alta con el agarre bien hecho al pecho de la madre, nos damos por satisfechas. Porque, bueno, luego la lactancia, pues continúa en casa, tiene también la materna en su centro de salud, más la enfermera de pediatría, donde se va interviniendo si es necesario, o se va poco a poco pues instalando esa lactancia. Entonces, durante el ingreso, nosotros lo que hacemos es una observación de la toma y hacemos pues mínimas intervenciones si es necesario, pues hasta que vemos que sí, que ese niño está bien agarrado al pecho y está tomando bien. Registramos la observación de la toma por turno, atendemos a las necesidades que pueda tener la puérpera, atendemos también al recién nacido, identificamos los signos de alarma durante el ingreso. Durante el ingreso, sobre todo, estamos atentas al peso del recién nacido, cómo va eliminando cómo el patrón de eliminación del crío, si va haciendo bien las micciones y las deposiciones, a los signos clínicos que indican una hidratación adecuada, a la temperatura, que a partir de una cierta temperatura nos puede indicar todas estas cosas juntas, que a lo mejor hay que aumentar la frecuencia de las tomas o a lo mejor hay que intervenir de alguna otra manera. Y luego también durante el ingreso hacemos la educación familiar, tanto a la madre como al padre, para irse al domicilio pues con un poco más de capacitación, ¿no? que puedan ser ellos capaces de atender a esa realidad. Bueno, pues seguimos con el alta hospitalaria, pues el día del alta se recoge pues todas las temperatura, el peso, micciones, deposiciones del recién nacido, pues para ver un poquito cómo ha estado y cómo va con las tomas el niño. Según esto, ya el pediatra pues les da el alta y les da la cartilla. Pero aparte, eso se tiene en cuenta el comportamiento del recién nacido, si está muy técnico, si no, si eso le provoca mayor somnolencia, si hace las tomas más difíciles, todas las cosas. Le damos a la madre un informe de continuidad de cuidados y otro queda en la historia clínica, por si lo quiere consultar, pues la enfermera de pediatría, las matronas. Luego además se le da una serie de recomendaciones al alta, que son pues cuidados de recién nacidos, de Misaki, por si lo queréis leer luego, lactancia materna, pues eso, posturas y más. Así como números, pues por si necesitan ayuda para la lactancia, ¿qué más? Ejercicios de suelo pélvico, ingurgitación mamaria, cómo conservar la leche,
una serie de informaciones que les puede resultar, para estos primeros días, les puede resultar de bien. Y a la vez que les estamos dando las recomendaciones en alta, pues estamos asegurándonos, estamos evaluando la base, pues haciendo una serie de últimas recomendaciones finales y evaluando si esa madre es capaz de saber cómo le tiene que dar las tomas al niño y cuáles son los signos que le pueden alarmar, ¿no? De que un niño, bueno, pues necesite o bien aumentar la frecuencia de las tomas o bien ponerse en manos de un profesional, ¿no? Llamar a algún teléfono que le eche una mano o bien acudir al servicio de urgencias. Y bueno, pues les damos una serie de recomendaciones como son. Nos solemos mojar porque, bueno, aunque sabemos que la lactancia más adecuada es alargar la toma hasta que el niño suelte el pecho, que sería adecuado que tomase un rato largo de un pecho hasta que lo suelte, porque al final de la mamada, bueno, pues está la leche más compuesta de grasa y de sirena más, al principio es más azúcar, es más agua. Intentamos en estas madres primerizas que no tienen referencia, que no saben cómo hacer, que todavía el niño está agarrado, pero está agarrado de aquella manera, que se les duerme los pechos, que las tomas las hacen cortas, bueno, pues decirles un poco que tengan referencia. Y referencia es, nosotros vamos a decir que el niño les pongan entre 8 y 12 tomas al día y que esté el niño un rato al pecho. Porque a veces dicen, no, sí, ya ha tomado, ya ha dado 3 chupetadas, en realidad ha sido un minuto. Y bueno, pues ese niño pues va a buscar, entonces que intenten que esté un rato más o menos de 10 a 15 minutos mínimo en el pecho. Que vigilen los pañales, que vigilen las micciones, las reposiciones, sobre todo que se aseguren de que el niño está haciendo pis. Les contamos un poco los signos clínicos que indican una deshidratación del niño, pues las mucosas que estén bien nutridas, que no estén secas. En cuanto al comportamiento, bueno, pues como se comportan de manera anárquica, algunos se ponen muy reactivos, muy lloran, nosotros se arrodillan. Y cualquier cosa, bueno, pues que vengan al servicio de urgencias. Y nada más. Muchas gracias. Entonces, ahora nuestras compañeras, Fanny es matrona y Belén enfermera de la planta, y nos van a contar pues cómo llevan ellas la lactancia materna en esa planta y qué peculiaridades tiene, porque tiene unas connotaciones un poquito diferentes a la primera. Bueno, pues como bien nos ha presentado Fanny, yo soy Estefanía y Belén, matronas y enfermeras de la segunda maternal. Y nuestro objetivo de hoy es que conozcáis un poco cómo trabajamos en la segunda maternal y cómo intentamos promover la lactancia desde las dificultades que tenemos en nuestra unidad. Bueno, como todos los profesionales que estamos hoy aquí, la evidencia científica tiene que avalar nuestro trabajo. Y nuestro trabajo en este caso, pues tomamos como referencia, en este caso hablamos de la guía al apoyo al parto, al puerperio y del 2015, en el que da como recomendación fuerte una información, un apoyo de forma individualizada a cada señora para conseguir una lactancia mantenida, prolongada, respetando los 10 pasos de la iniciativa de la IA, que antes no los hemos hablado, pero yo voy a dar una pequeña pincelada y os enseñaremos cuáles de ellos somos los que en la planta de la segunda maternal
estamos respetando y estamos intentando. Ahora actualmente completamos, de estos 10 pasos, completamos 7. Hay uno de ellos que no lo podemos completar porque nos es imposible hacer, lo que es iniciar la lactancia durante la primera media hora de vida, porque las señoras llegan a la unidad de forma posterior, como luego os explicaré. Y los demás pasos, pues ya ves, de ahí, pues de los 10 que promueve la IA, 7 los completamos, y los 2 que nos quedan, porque si no lo vamos a conseguir de momento, pues estamos luchando para que se complete, y como jornadas como hoy son las que nos llevan a que se complete. Bueno, pues todo el personal de la sala intenta realizar un acompañamiento a cada madre, atendiendo las necesidades tanto de la mamá y del recién nacido, atendiendo a esas peculiaridades de la unidad. ¿Cómo son nuestras usuarias? Pues las señoras que atendemos en nuestros servicios son puérperas derivadas de cesáreas, solo cesáreas, en alguna ocasión algún parto vaginal porque la unidad de la primera esté saturada y no haya sitio, pero de normalmente solo cesáreas, bien sean programadas o urgentes. ¿Y qué condicionantes tienen estas señoras? Pues mira, estas señoras sufren una separación transitoria de su recién nacido. Van a la reanimación general con pacientes de cualquier intervención. No hay una sala de reanimación post-cesárea, que es lo que comentaban las compañeras de paritorio, que se quiere trabajar en ello y evitar esa separación con el recién nacido. La recuperación materna es mucho más tardía. Está sometida a una cirugía mayor, con una laparotomía, con lo que supone, es un cansancio materno, un dolor importante, ya que no todas las señoras vienen por cesárea programada. También hay cesáreas urgentes que previamente han tenido un parto prolongado que no ha ido bien, que puede estar entre 10, 12, 24 horas incluso de inducción o de duración de parto. Las señoras tienen una movilidad más limitada, les cuesta, por el tema de la intervención, empezar a moverse, levantarse de la cama, y el dolor, lo que le limita sobre todo es el dolor. Y otra cosa importante de la cesárea es que la estancia en el hospital se prolonga a 4 días desde la intervención, aunque en ocasiones hay altas precoces al tercer día. Y por otro lado tenemos nuestros niños, nuestros recién nacidos. Estos niños también, pues evidentemente, sufren de la separación transitoria de la madre. No hay una unión de ese niño y esa madre hasta en torno a las 2 o 3 horas posparto, que es cuando recibimos a la madre de la ULPA. ¿Qué características tienen estos bebés que recibimos? Pues tienen regurgitaciones y secreciones. Como ya sabemos, todos los niños que nacen por el canal del parto, pues tienen un drenaje mayor que los niños nacidos por cesáreas, que implica que estos niños de cesáreas acumulen secreciones y líquido amniótico en el pulmón que otros no hacen en el parto, por lo que esas secreciones de recién nacido dificultan el agarre porque están ansiosos, están molestos. También tenemos gemelos, que hablamos de la lactancia en tándem con los gemelos, que no se apañan bien, que empiezan primero por uno, luego con otro, luego los dos, bueno, sus complicaciones tienen. Y luego tenemos cesáreas de niños prematuros que están en neonatos, que luego ya nuestras compañeras nos hablarán, y niños de bajo peso o macrosomas derivados de cesáreas urgentes. Y ya conocidos nuestros pacientes, pues nada, nosotros siempre determinamos el deseo materno y respetamos la decisión, sin emitir juicios de valor, como tenemos que hacer todos los profesionales que atendemos a estas mujeres. Indeterminadamente que elijan lactancia materna, lactancia artificial, vamos a apoyar su decisión, y por eso ahora continuará Belén con la exposición, y también vamos a hablar de qué les contamos de la lactancia artificial, porque aunque hablemos de lactancia, creo que es importante que estas mujeres sepan por lo menos cómo preparar un biberón y cómo seguir con la lactancia. ¿De qué les contamos de la lactancia artificial? Porque aunque vamos a ver, cuando las cesáreas llegan a la planta, si son cesáreas programadas, ellas ya nos van a comentar si quieren lactancia materna o lactancia artificial. La mayoría de ellas vienen ya con la idea pensada, entonces sí que no intervenimos ni intentamos convencerles. Aquellas que nos dicen que el deseo de lactancia es artificial, pues ya desde el primer momento les vamos a explicar y asesorar
pues el número de tomas que precisa el bebé, la cantidad de leche que va a precisar después del nacimiento y también teniendo en cuenta el peso. Al alta se le entregará un folleto de cómo preparar los biberones, cómo limpiarlos, todo lo que necesitan saber. Y en ningún momento se les va, bueno, y también se les explica, que tiene bastante importancia, el tema de la movilidad intestinal y de la artritis. Se les explica que no tiene nada que ver la lactancia artificial con la lactancia materna. A la hora de hacer deposiciones un recién nacido con lactancia materna, son muchos mayores que en más deposiciones que con la lactancia artificial. Incluso en esos casos puede llegar a haber estreñimiento. Todas esas pequeñas cosas se las empezamos a explicar desde el primer momento para que no les pille de sorpresa ni tampoco se agobien. Nunca se le ofrece ningún tipo de leche en concreto, sino se dice que tiene que empezar con una leche de iniciación y es el pediatra al alta el que le dará la pauta y la leche que tiene que tomar. En cuanto a la lactancia materna, el primero siempre llega a la planta el recién nacido. El recién nacido nos llega siempre acompañado del padre o de cualquier otro familiar. Muchas veces en cesáreas urgentes, pues igual el padre no ha podido estar por el motivo que sea, pues siempre viene acompañado de la abuela, la tía, siempre viene, pero nunca solo. En casos muy, muy especiales puede venir desde partos con un auxiliar, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, cuando llega a la planta, pues cogemos al niño, lo llevamos a la sala de exploración que tenemos, se le calla, se le pesa, se le da la vitamina K, siempre respetando que la madre no le ha dicho previamente si es cesárea programada, que quiere plan de parto y que no quiere que se le ponga la vitamina K intramuscular, que quiere vía oral. Todas esas cosas las tenemos en cuenta. Y si viene con el padre, también el padre nos dirá en el momento que nos entrega al recién nacido si quiere lactancia, si quiere plan de parto y si va a querer piel con piel, si va a querer que le pongamos la vitamina. Todas esas cosas nos las comunica el padre en el momento de llegar a nuestra unidad. Después de que ya hayamos visto al recién nacido, se le lleva a la habitación. Ahí, como ya hemos dicho, si el padre nos ha comentado que quería piel con piel, ese vínculo que no tiene con la madre lo hacemos con el padre, es decir, que le ponemos al niño, al padre, piel con piel, intentando que, bueno, pues que ese vínculo, si es a través materno, sea a través paterno, pero que el niño esté con el piel con piel, con los progenitores. Después de el niño siempre permanecerá acompañado, es decir, nunca está solo en la habitación. Y nunca se le dará nada, se respetará la lactancia materna sin ningún tipo de suplemento, a no ser que haya alguna contraindicación. Es decir, salvo circunstancias médicas, nosotros tenemos niños o niños macrosomas, es decir, grandes o niños muy pequeñitos, que necesitan control de glucemias y en estos casos, por orden del pediatra, pues en algunas ocasiones hay que ayudarles o bien con biberón o con suero glucosado, lo que el pediatra en ese momento nos diga. Seguidamente vendrá la madre de la urca, alrededor entre 2-3 horas. Cuando la madre llega, hacemos una exploración y una valoración del estado materno. Intentamos en todo momento proporcionar intimidad y un ambiente agradable, es decir, que el primer contacto de la madre con el recién nacido sea lo más agradable posible, que no haya visitas ni ningún tipo de interferencia. Intentamos que sea el padre y la madre los que están con el niño. Se le ofrece poner al recién nacido al pecho y piel con piel y siempre con la mínima intervención. Intentamos que por nuestra parte, por parte del personal, intervenir lo menos posible, que ese momento sea un momento de ellos. Que nosotras solamente hagamos lo que sea realmente necesario e imprescindible. En esto lo importante es que queremos iniciar, pues, que nosotros promover la lactancia y el vínculo. ¿Qué hacemos? Pues adecuamos, ponemos una posición correcta, cómoda y segura a la madre y al recién nacido. Tenemos que tener en cuenta que la madre viene con mucho dolor, con sonda vesical,
lo que ha comentado Fanny, la mayoría de las veces viene con muchísimas horas de parto, muy cansadas, entonces intentamos respetar. Pocas ocasiones, son pocas, pero en algunas ocasiones incluso nos dicen que en ese momento no quieren ponerse al recién nacido al pecho. Sí que piel con piel, pero que no quieren empezar el amamantamiento. Entonces nosotras siempre en ese momento respetamos. Pensamos que sería lo ideal, pero también tenemos que pensar que en ese momento si la madre está muy cansada y dice que no, tampoco va a favorecer el que nosotras impongamos nuestra voluntad. La habitación siempre compartida con el recién nacido. Una buena visualización y valoración de las tomas. Una posición correcta, un buen agarre, succión. Reforzamos todos los beneficios de la lactancia materna. Y enseñamos las señales precoces de la búsqueda. Les pasamos muchas veces, la mayoría de las veces, este folleto para que ellas se vayan haciendo la idea, pues eso, que siempre hay señales tempranas, unas señales intermedias o señales tardías, para que no esperen al final cuando ya el recién nacido está enfadado y cabreado y al final no hay forma de que coja el pecho. Aquí nosotras también hacemos el registro de la observación de una toma, igual que nuestras compañeras de la primera maternal, con la diferencia que nosotras cuando llega el niño a la planta hacemos el registro y no podemos de rellenar esa observación hasta que no llega la madre y le ponemos al pecho. ¿Cuándo llega el niño a la planta, hacemos el registro? A la hora que intentamos favoreciendo la lactancia, pues siempre que sea demanda. No ponemos nunca horarios, es decir, que el recién nacido cuando pide que se lo ponga al pecho, porque es una de las preguntas que nos dicen las madres. ¿Cada cuánto lo ponemos? Pues ni cada dos, ni cada tres, ni cada una. Pues cada niño es un mundo. Entonces, cuando precisan, que se lo pongan al pecho. Favorecer el descanso y la recuperación materna. Como hemos comentado, nuestras madres la mayoría de las veces están muy, muy cansadas. La mayoría de las veces precisan, si no son de transfusiones, sí que se les ponga hierro endovenoso, pues las mayorías que tienen. Intentamos que vean el vídeo que hay del pecho y en horario, que están en las habitaciones para que ellas, pues más muchas veces ven, es mucho mejor ver que toda la información que le podemos transmitir oralmente. La lactancia materna con justificación, es decir, lo que hemos dicho, si el pediatra, por el motivo que sea, ve aconsejable que un niño de bajo peso tiene que ir a... Se le tiene que dar pecho, pero también se le tiene que dar fórmula. Siempre les insistimos que primero el pecho y después el biberón. Y detectar y aliviar las posibles complicaciones, pues si hay grietas, engurgitación, todas las complicaciones que puedan aparecer por el tema de la lactancia. Siempre reformamos de forma positiva todos los logros conseguidos y no intentamos desmoralizar a las mujeres, al contrario, nunca hacer valoraciones negativas. Todo lo que hacen está bien. Nosotros podemos pensar que lo que una madre, una decisión que toma una madre en un momento no es la adecuada, pero nosotros no somos quienes para hacer ningún juicio de valor. Entonces nosotros siempre de forma positiva, todos los logros, por mínimos que sean, para nosotros son importantes. Y luego hay puérperas que tienen los recién nacidos en neonatos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Facilitar a la madre que baje de la recién nacida. En cuanto la madre se levanta, se le da la opción de que pueda bajar en una silla de ruedas a ver al niño. Y en cuanto llegan a la planta, les asesoramos sobre la extracción y conservación de la leche materna. La estimulación precoz, es decir, que en cuanto ellas tienen ganas y pueden, les pasamos el sacaleches a la para que se estimule. Eso a todas las madres, la mayoría de las veces ya asumen algún familiar diciendo, nos han dicho en neonatos que en cuanto venga la madre, nosotras ya estamos en planta preparadas para cuando suba la madre, si nos pide el sacaleche directamente, cualquiera de nosotras o nuestras compañeras las auxiliares, se pasarán por la habitación para explicarle cómo se tiene que hacer la extracción con el sacaleche. Cuando las mujeres ya se pueden levantar, se les lleva a una sala que es la sala lactario y
la leche extraída se baja a neonatos. Puede ser la madre quien la baje cuando puede, puede ser cualquier otro familiar y en algún caso que no puede ser ni la madre ni ningún familiar, desde el celador que tenemos en planta lo baja siempre con la leche bien etiquetada para que se sepa de qué recién nacido es. Intentamos que a través de neonatos pues que haya una buena valoración y apoyo y detectar cualquier problema que pueda haber de la madre en cuanto al tema de la lactancia. Y las recomendaciones que nosotras damos al alta, aparte de hacer también el informe de continuidad de cuidados, les comentamos que se pongan precozmente en contacto con el personal sanitario, es decir, con la enfermera de pediatría y con la matrona del TAN, para que vigile esa lactancia. Se les dice que a ser posible se pongan antes de las primeras 48 horas para que no haya ningún tipo de problema. Si necesitan, se les dice que vayan a grupos de apoyo a la lactancia y se les dice qué grupos hay. Y también se les da como referencia una web para la compatibilidad de la leche materna con la medicación, porque muchas madres no saben si algún medicamento se puede o no tomar. Entonces, esa web está muy bien, te lo explica estupendamente y no hay ningún problema. Bueno, y muchísimas gracias por todo. Esta es una foto de mi compañera de la unidad, porque sí que hay que decir que estamos muy contentas de que es un equipo multidisciplinar. Todo el equipo de la segunda maternal estamos apoyando la realmente se ha visto un cambio terrible a favor de la lactancia. Enhorabuena, de verdad. Bueno, yo soy Ayala y hace 8 años que trabajo en neonatos. 5 de ellos están en el centro. Esta es una foto de la neonata, ¿vale? Tenemos tres pasillos diferentes y esta es una foto de la UCI, para un poquito de cómo trabajamos con ella. Ayala, mírate porque si no, no se te va a oír. No se te oye, para las que no conocéis el servicio, pues bueno, pues hay unas incubadoras. Tenemos ahí la primera de izquierda una cuna térmica y luego, aunque aquí ahora no se ve, pero habría unas cunas ya normales, cuando ya controlan la temperatura y así, pues les pasamos a la otra. Para que veamos un poquitín qué tipo de... Bueno, pues en el 2014 en la comunidad de Navarra hubo 6.180 nacimientos. De ahí, 4.320 en el complejo hospitalario de Navarra. Y de esos 4.320, en neonatos tuvimos 496 ingresos. Que de esos 496 ingresos, 377 son prematuros y de ahí, grandes prematuros, 56. Para orientarnos un poquitín qué tipo de, bueno, de niños tenemos en la unidad.
más del 70% son niños prematuros. Neonato, bueno, pues se comprende el primer mes de vida y, bueno, lo que más vemos son prematuros o CIUR, que son los crecimientos intrauterinos retardados. ¿Y qué tipo de problemas nos va a dar ese estado de salud respecto a la lactancia materna? Pues bueno, van a tener una inmadurez neurológica, muchos todavía no tienen ni instaurado el reflejo de succión, otros lo tienen pero no coordinan succión, respiración, deglución. Es un aprendizaje que, bueno, pues que se da poco a poco. Y luego tenemos inmadurez digestiva, no hace tan grandes cantidades de leche, entonces bueno, pues vamos introduciendo la leche poco a poco. Y eso por ahí vemos más en el servicio cómo se empieza a dar leche por vía digestivo único y exclusivamente cuando hay leche materna. Con artificial se intenta demorar más esa introducción. Y luego el otro grupo sería las infecciones sepsis que nos vienen, pérdida de bienestar fetal, ictericias, malformaciones y en escasas ocasiones niños para adopción. Y bueno, también algún niño cuando la madre va a la UCI de adultos, pues esos niños mientras la madre está ingresada en la UCI los tenemos también en neonatos. ¿Y qué tipo de problemas nos puede dar de cara a la lactancia? Pues que esos niños pues están más decaídos, hipoactivos, entonces, bueno, pues al principio puede ser que demanden un poco menos y a medida que vamos tratando la infección o la ictericia, pues esos niños van, es una cuestión de horas que empiecen en principio a tomar bien el pecho, ¿vale? Y luego las malformaciones, pues sí es verdad que a veces podemos tener niños con labios leporinos muy pronunciados, fisuras parciales o totales, fisuras palatinas, y eso también pues, nos supone un problema, o pierrobeno. Y bueno, lo que ha comentado un poquitín Araceli, pues que a partir del 2012, a finales del 2012, tuvimos un cambio súper importante y positivo en neonatos, que pasó de ser una unidad en la que los padres tenían acceso una hora por la mañana y dos horas por la tarde, pues a poder estar allí las 24 horas del día. Es una unidad abierta con los cambios que ha supuesto eso para nosotros. Estamos cambiando continuamente, bueno, pues a ver qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Ha pasado de ser niños que estaban prácticamente en muchas ocasiones que estaban dentro de la incubadora, niños que no se sacaban, niños que igual estaban por una infección y tampoco se sacaban a otro canguro. Ahora, bueno, pues trabajamos en que los padres se involucren en el cuidado, que les tomen la temperatura, que les cambien el pañal, favorecemos el método canguro, les decimos que es súper importante para favorecer ese vínculo, que eso también ayuda y favorece a la instalación de la lactancia materna, pues que estén en método canguro el mayor tiempo posible, siempre y cuando que la estabilidad del niño o la situación del niño lo permita. O sea, hay a veces niños que están muy inestables con drogas o niños que están que hacen apneas, bueno, hay algunos que eso se sacan, pero bueno, eso. Pero niños que igual vienen con unas bilirrubinas muy muy elevadas y tienen que estar el mayor tiempo posible debajo de la luz, pero bueno, quitando pues algunas situaciones, pues se intenta favorecer el método canguro y que por lo menos les decimos que estén 6 horas al día, ¿vale? Parece ser que la evidencia dice que el mínimo debería de ser 6 horas a las 24 horas que tiene el día. Mínimo 6, de ahí para arriba, todo lo que quieran. Y bueno, y en esa vía pues estamos intentando también pues favorecer pues que den el pecho, que este método canguro, que las madres permanezcan el mayor tiempo posible en el servicio. ¿Qué pasos o qué puntos o aspectos trabajamos? Bueno, pues vamos a explicarlo uno por uno, pero el mayor tiempo posible. En principio, lo primero es esa información que se da a los padres o a las madres, tiene que ser gradual, consensuada. La mayoría ya saben las ventajas que tiene la lactancia materna, pero bueno, pues hay en ocasiones pues que tenemos que igual reforzar un poquitín, porque también se ha dado el caso que muchas veces son madres que no se esperaban el ingreso, son madres que no pensaban dar pecho,
pero ante esa situación, pues fíjate que a veces cambian la idea y mientras el niño está ingresado, dan leche materna. Como pues lo importante que es esa estimulación precoz, ¿vale? Hay a veces que se dan muchas situaciones de hipogalactia y se está, o sea, está comprobado que lo ideal es la estimulación inmediata tras el parto, pero si esa inmediatez no es posible, pues bueno, pues se recomienda en las 6 primeras horas tras el parto. Y cuanto antes, cuanto más posible, más antes sea. ¿Cómo registramos, procesamos y refrigeramos esa leche? ¿Cómo administramos esa leche? Porque no es lo mismo un niño de 28 semanas de gestación o un niño a término, y según la situación se va a administrar de una manera o de otra. Y bueno, y una vez que ya ese niño se empieza a poner al pecho, pues observamos una toma y cómo podemos, bueno, pues intentar detectar los posibles problemas que haya en ese agarre o en esa lactancia que empieza. Hay que tener en cuenta que a pesar de que hay un pequeño grupo de madres que prevén ese ingreso, porque son madres que están ingresadas por amenazas de aborto, o que son pues partos múltiples o lo que sea, pues bueno, pues esas ya se hacen un poco la idea de que pueden acabar en neonatos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, pues esas madres o padres no se esperan ese ingreso, lo viven de una manera muy traumática, o sea, estás con tu niño en casa o en la planta, o de repente es un parto urgente y te encuentras con neonatos, que es un servicio que nadie conoce. Entonces, bueno, eso, y aparte de eso, o sea, no solo es por la separación, sino que el niño viene a nuestra unidad porque suele tener un problema de salud o bien por prematuridad. Entonces, son dos problemas que se juntan, ¿no? La separación por un lado y por otro lado que el niño tiene un problema. Bueno, una vez de que ya se aseguran, digamos, de que el niño está bien o el recién nacido está bien y está estable, entonces la siguiente pregunta muchas veces suele ser: ¿y ahora qué pasa con la lactancia? Porque yo me había hecho un programa y ahora resulta que se me han roto todos los esquemas. Entonces, pues bueno, actualmente trabajamos diciéndoles que es posible que, bueno, les empezamos a explicar un poquitín qué es lo que tienen que hacer y que la mayoría de las veces, si ellos quieren, pues es posible. Tenemos que tener en cuenta, en ese primer contacto que tenemos con ellos, frente a qué tres grupos nos enfrentamos. Uno son que vienen de planta y, bueno, pues ya ha habido esa primera estimulación, es el primer contacto, y ya, digamos que más normal es que ese niño igual ya ha estado más de una vez en el pecho y en esa situación les explicamos cómo tienen que seguir haciéndolo. ¿Estos son niños que suelen ser a término? Sí, si están en la planta es porque han considerado que serán a término, y luego vienen por una infección, por una ictericia o por una hipoglucemia, porque igual son niños pues, más justos de peso. Y otros son los que vienen de casa, que en principio tienen una lactancia instaurada. Pero sí es verdad que a veces no está instaurada porque son niños que vienen con deshidrataciones y, bueno, y a veces con problemas permanentes. Con lo cual, bueno, pues hay que ver qué es lo que ha pasado en esa lactancia, si se ha puesto a demanda, si esa madre está produciendo leche, si esos niños han mojado los pañales, porque de una manera, una señal de que nos dice que ese niño se está alimentando y hidratando es que mojen de 6 a 8 pañales a. Y luego pues vienen los niños de partos, que bueno, hay que tener en cuenta que normalmente la persona que nos viene tras el parto, tras el ingreso del recién nacido, es el padre o la madre. La madre, digo, porque cada vez hay más parejas, no es que la madre venga de parto, sino que cada vez hay más parejas que son las dos mujeres. Entonces nos vienen a partos, entonces tenemos que tener muy bien en cuenta que esa información, como hemos dicho antes, tiene que ser consensuada y graduada. Consensuada que tanto las de partos como las de primera, segunda, materna y nosotras les transmitamos el mismo mensaje de la importancia de la lactancia materna y de la importancia de esa estimulación precoz. Y gradual, porque es una situación muy traumática, muchas veces esas personas nos vienen medio llorando, medio bloqueadas, quieren ver ya a su bebé,
Entonces, una vez de que ya lo ve, les explicamos un poquitín cómo está, porque claro, a veces, como la diapositiva que os hemos enseñado antes, vienen en una incubadora con un respirador, un monitor, todo luces. Entonces se quedan un poco impactados. Les explicamos un poquitín cómo está y luego les empezamos a decir de la importancia de la estimulación precoz y todo el procedimiento. Pues bueno, en principio, el tema de la estimulación, como ya hemos dicho, según las recomendaciones de la OMS, es súper importante que empecemos en las 6 primeras horas tras el parto. ¿Qué pasa con esas madres que muchas veces no se pueden levantar y no pueden bajar a ver al crío en las primeras 12 horas? Bueno, pues se intenta comentar a la pareja que suba por favor y que esa mujer empiece a estimularse cuanto antes mejor, sobre todo cuando ella lo quiere y está preparada y está bien. ¿Vale? Les recomendamos que, bueno, que ¿con qué frecuencia? Pues que intenten asemejarse a la frecuencia que si tuvieran al crío con ellos. Si tú pares y te vas a una planta, pues pones a demanda muy frecuentemente. Bueno, pues les decimos que intenten hacer cada 3 horas esa estimulación. ¿Vale? Una vez de que esa madre ya se levanta o ya empieza a producir leche, ya les decimos que mientras estén ingresadas bajen a nuestro servicio. ¿Vale? Y cuando se van a casa, pues ya empezamos con lo que luego nos explicará Yolanda. Y lo que es muy importante y que ahora ya, así como antes, hace unos años, desgraciadamente, cuando una madre se estimulaba y sacaba un poquitín de calostro, lo tiraba a la basura, a día de hoy no, eso, ese poco que se saca, que es oro, les decimos que es oro, ese poco que se saca, se lo intentamos dar a... al recién nacido como sea, ¿vale? Y a veces nos viene con una, con 3 goticas, bueno, pues ese poco también se lo vamos a dar. Y luego el tema de las extracciones, pues bueno, normalmente no es lo mismo si una lactancia ya está, está instaurada que viene de casa, puede servir esa producción con un sacaleches manual, pero en el caso que sean unos prematuros o un prematuro o un niño que vaya a estar durante un tiempo prolongado, y tiene que empezar esa estimulación, pues recomendamos que sean sacaleches eléctricos y a ser posible que sean de doble copa porque parece ser que aún así se aumenta la producción y bueno, en los pocos casos que la succión directa. Y el otro día nos dijo, en la charla nos dijo la de la liga de la leche, que bueno, que en el caso que no haya un sacaleches, que es muy importante que insistamos en, en la estimulación manual, que parece que funciona muy bien. Si la lactancia materna en cualquier recién nacido supone solo ventajas, pues imaginaos en el prematuro, porque aún tiene más ventajas. Disminuye el riesgo de enterocolitis, tiene un efecto protector frente a la infección nosocomial, ya que supone juega un papel protector frente al daño oxidativo, ¿vale? Y siempre va a favorecer ese establecimiento del vínculo entre la madre y el niño. Incluso vamos a tener un mejor desarrollo psicomotor. Bueno, pues la información que les damos en cuanto a cómo se tienen que estimular o extraer la leche, les decimos mientras están ingresadas que lo pueden hacer en la planta, o también si no en nuestra unidad, que tenemos, bueno, ya veis un lactario con varios sacaleches. Y bueno, cada vez estamos viendo más las mamás que se empiezan a sacar la leche a pie de incubadora. Como podéis ver aquí esta mamá que está en canguro, normalmente se suelen poner en canguro y cuando ya dejan al niño, pues se estimula, ¿no? Hay muchas que también lo empiezan a hacer simultáneamente. Mientras tienen al niño en canguro, pues empiezan a estimularse. Y parece ser que esto aumenta la producción de leche. Entonces, pues lo recomendamos también. Aquí veis a una mamá que desde casa se está estimulando y se está sacando la leche y bueno, pues mientras también está haciendo otras cosas. Y esto es un ejemplo un poco de la extracción o estimulación manual, ¿no? Que también el otro día, como dice Ayala, pues había una de las la asociaciones de la lactancia que nos decía que funciona muy bien. Aquí no se hace, pero la verdad es que pues, en esos primeros momentos que igual sale muy poquita cantidad, pues bueno, con una jeringa se puede.
en nuestra unidad tenemos, en el lactario, tenemos 4 sacaleches disponibles, que están para las mujeres ingresadas, aunque a veces también hacemos excepciones, pues cuando una mamá se va de alta, igual no se ha podido comprar un sacaleche, entonces se le deja que se siga sacando durante ese día o igual al día siguiente, pero en principio estarían para las mamás ingresadas. Y luego cuando las mamás se van de alta, pues se tiene que comprar o alquilar sus propios sacaleches. Aquí no es lo mismo una mamá de un niño prematuro a la que le recomendamos pues un buen sacaleches, que sea, si puede ser doble, y normalmente suelen alquilar. No es lo mismo eso que una mamá que igual ha ingresado con un bebé de su casa, que es un bebé a término, que ingresa con una infección y igual va a ser en contadas ocasiones cuando se va a tener que extraer la leche. Entonces le decimos que igual con un manual le vale para su casa a la noche, si es caso que no se va a quedar con nosotros en la unidad. Y luego, pues en situaciones de precariedad económica, que suelen ser más de las que nos parece, pues interviene la trabajadora social, porque hay muchas veces que las mamás nos dicen, es que yo no me puedo gastar 100 euros o 120 euros en un sacaleche. Entonces, pues bueno, hablamos con la trabajadora social, ella a veces suele tener, pues no sé, yo creo que tiene 1 o 2 sacaleches, no sé si se los ha dado alguna mamá que se ha ido de alta o algo, y entonces pues los presta a la mamá en concreto. Nosotras desde aquí, no sé si servirá de algo, también pensamos que igual, ya que desde nuestro servicio de alguna manera estamos haciendo propaganda con los sacaleches que tenemos en el lactario, pues igual podríamos hablar con las casas comerciales y que nos abastecieran, pues no sé, con 2 o 3 sacaleches más, y desde la trabajadora social igual se podría gestionar un poco, pues a coste cero, ¿no? Dejando una una fianza, pues porque bueno, pues son unas cuantas las mamás que tienen problemas. Entonces les informamos también de cómo tienen que conservar esa leche. Una vez que la han extraído, si están en la planta, les decimos que la bajan inmediatamente para conservar todas las propiedades y para que no se contamine. Y bueno, si la mamá está en casa, pues bueno, ahora os explicamos un poquito que les decimos que la leche en el frigorífico refrigerada dura 48 horas y si la van a congelar, pues podría aguantar en un buen congelador de menos 20 grados, pues de 6 a 12 meses. Si la leche es descongelada, aguanta 24 horas o la conservamos nosotras en el frigorífico 24 horas. Les decimos que cuando traigan la leche de casa, nos la traigan en una neverita portátil con un sistema de hielos, una placa de hielos, para conservar todas las propiedades, para que la leche no se contamine, se contamine lo menos posible. Y les decimos que si quieren mezclar leches, porque hay veces que los primeros días sale muy poquita cantidad, pues la tienen que mezclar a la misma temperatura. Si son de diferentes extracciones, pues la meten al frigorífico y cuando las dos estén frías se pueden mezclar. Aquí tenemos una hoja de registro que tenemos para cada niño, donde se registra la hora en que han traído la leche, la cantidad de leche, y aquí podéis ver que al principio pues es 0,1, 0,1,4 y va poco a poco aumentando esa cantidad, de dónde viene esa leche, si viene de planta, si viene de casa y quién ha recibido esa leche. Aquí tenemos a la compañera auxiliar que está procesando ahí la leche. Muchas veces la leche de los prematuros hay que enriquecerla con un componente proteico porque tiene mucha demanda energética y de proteínas, y luego la solemos refrigerar ya etiquetada en nuestro frigorífico. A la hora de la administración de la leche materna, esto es un poco todo un mundo, ¿no? Porque si el niño es a término, pues lo ideal es que si reúne las condiciones se le ponga el pecho directamente. Y es más, si el niño viene de casa y tiene mínimas condiciones, se le insta a la mamá para que se quede y que se pueda hacer una lactancia a demanda, que eso es lo ideal. Pero en muchas ocasiones esto no es así. Entonces, bueno, en el caso de los prematuros, pues como por ejemplo podéis ver esta foto, este niño pues está en dieta absoluta, está con una tripa muy dulce, está intubado. Estos niños empiezan con una alimentación parenteral que cubre todas sus necesidades energéticas y de crecimiento, y bueno, pues tiene que estar a dieta un tiempo hasta que esa tripa mejora. Muchas veces, si es una enterocolitis, pues en fase inicial se le pone antibiótico, se le deja a dieta y mejora, pero muchas veces si es enterocolitis pues ya está muy instaurada, pues hay que ir a quirófano y resecar la parte del intestino que está inflamada.
Entonces, bueno, pues en el momento que esa tripa empieza a funcionar, pues al niño se le pone una sondita nasogástrica y se le empieza a administrar de forma continua la alimentación. A veces es a gotitas, o sea, es a 0,5 mililitros hora, o sea, una alimentación que le llamamos trófica. Entonces, en la medida que ese abdomen va tolerando la alimentación, pues se va aumentando esa cantidad de alimentación enteral por sonda y se va bajando la parenteral. Le solemos poner el chupete porque estimulamos la succión. La succión, que le llamamos no nutritiva porque no, o sea, es solo para estimular succión, y aparte de eso aumenta los movimientos peristálticos. Entonces, esto está muy indicado en estos casos de los niños prematuros. En la medida de que el niño ya va empezando a comer, empezamos igual a darle pues pequeñas cantidades a través de una tetina, pues igual son 2 cc por boca y el resto le pasamos o por gravedad o por bomba. Entonces, bueno, aquí he puesto un poco la bomba de alimentación enteral como una forma de expresar que la mamá está al principio muy familiarizada con el sacaleches y con la bomba. Y luego, pues en la medida que el niño ya va teniendo ese estímulo de succión y de deglución, se le va poniendo al pecho, y ya veis aquí que hay varias 2 diapositivas en las que la mamá lo tiene al pecho, el niño está con la sondita y además va la leche a través de la gravedad. Y ahora también se empieza a hacer un poco simultáneamente lo que es la estimulación o extracción con el bebé al pecho, porque en el momento que empiezas a estimularte, por el otro pecho al bebé pues le sale la leche más fácil también. Esta es una diapositiva que la he puesto porque en nuestro servicio no lo estamos haciendo como tal, pero creemos que es importante y que dentro de poco pues conseguiremos hacer, que es en otros hospitales grandes ya se hace administrar cantidades mínimas, muy mínimas de calostro a los bebés, estén estables o inestables, porque se ha demostrado que esa cantidad tan mínima se queda en la cavidad oral o en la cavidad, lo que sería la orofaringe, se absorbe y esa cantidad de calostro tiene mucha proporción de inmunoglobulinas, de citoquinas, que son capaces de absorberse a través de esa mucosa y tienen efectos sistémicos. Entonces, se absorbe, para que os fijéis lo importante que es el calostro y no desechar ni gota. Y por eso pongo aquí la jeringa un poco con la canadilla, pues porque tenemos que aprovechar cada gota. Bueno, como anécdota, el otro día, por ejemplo, nos pasó un parto de que nació a la tarde, hablamos con el Papa a primera hora de la noche y a la hora y media nos baja con 1,4 cc de calostro, que bueno, pues le dimos dando al médico a lo largo de la noche, pues que de 0,5 a 0,5 estaba a dieta, pero bueno, el pediatra dijo, venga, pues vamos a darle. No lo tenemos protocolizado, pero es algo que en otros hospitales se hace y nosotras creemos que empezaremos. Cuando el niño ya se le va empezando a poner al pecho, pues tenemos que estar ahí, tenemos que dar apoyo, pues ver un poco cómo es el agarre, la postura, y bueno, pues estar ahí en las dificultades que tiene la madre. Y luego, bueno, pues esta diapositiva la hemos puesto porque creemos que tenemos lagunas, tanto desde nuestro servicio como igual desde la atención primaria, en el seguimiento de estos niños, que son un poco diferentes a un niño a término. Y bueno, pues que una de las opciones que deberíamos tener o que podríamos tener es contactar más con las asociaciones de lactancia y luego pues la consulta de enfermería, que por ejemplo en el hospital de Estella, que es un hospital de Marca, se instalaba hace poco y parece ser que ha aumentado las tasas de lactancia. Y esta es la diapositiva final, un poco para expresar que esto es un camino largo, que tenemos que ir poco a poco, que tenemos que ir todos a una, y que los profesionales sanitarios tenemos un papel muy importante en la lactancia materna, que en el fondo es luchar por la salud de los niños. Ya está. Gracias.
especial todavía que neonatos, que va a ser la UCI. Entonces también le quiero dar la enhorabuena por la iniciativa que tuvieron y que os va a contar, porque realmente cuando hablábamos de lactancia quedaban esas madres en el olvido, pues ahora ya no. Adelante, Nacho. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Nacho, soy compañero de la Unidad de Cuidados Intensivos de aquí de Virgen del Camino. Y nada, simplemente os vamos a presentar algo que hasta ahora parece ser que nadie se le había ocurrido, pero que mucha gente tenía en la cabeza, que es simplemente aplicar todo lo que las compañeras nos han estado contando que hacen en planta, pero en una unidad de cuidados intensivos. ¿Es difícil? Pues bueno, reconocemos que hasta que nos hemos cambiado a la ubicación que tenemos actual era un poco más complicado, ¿no? Por las estructuras que teníamos y demás. Pero en la actualidad, no sé si conocéis la unidad, pues es bastante fácil de hacer, ¿vale? Sí que me gustaría remarcar que esto es un trabajo que hemos hecho un grupo de personas, ¿vale? Vanessa Crespo es una compañera que es enfermera de la unidad de cuidados intensivos A, de la del hospital. Andrea Fadrique, que es una compañera que trabaja conmigo en la unidad de cuidados intensivos, y dos matronas, que son Graciela Dorado y Allende Pérez, ¿vale? No sé si conocéis la UCI, pero bueno, este es el pasillo que emboca desde la zona de la maternal hacia allá, ¿vale? Las que sois, o habéis sido, o vais a ser, espero que este recorrido no lo hagáis nunca, ¿vale? Pero bueno, no obstante, somos gente más o menos maja, en el que nos podemos, o sea, somos gente que somos bastante afable, entonces os recibiremos con nuestros brazos totalmente. Esta es la guía que vamos a usar a la hora de, o sea, perdón, es el esquema que voy a usar a la hora de la presentación, pues simplemente. Como bien ha dicho antes una compañera, las profesiones sanitarias siempre tenemos que buscar si hay algo publicado, ¿no? Ver qué evidencias, ver qué estudios existen. Pues nosotros, como no fuimos más, no somos gente que nos iluminamos de un don mágico, pues lo que hicimos fue buscar referencias bibliográficas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que no había muchas, simplemente alguna relación, algunos estudios de algunas psicólogas que habían hecho concretamente en España, en el País Vasco, y sí que vimos que hay mucha tendencia en países, sobre todo de Sudamérica, ¿no? Pero no hay nada hecho al respecto. Entonces decidimos en el año 2013 hacer una comunicación que llevamos a un congreso de cuidados intensivos que fue en aquel año, en el 2013, en Tenerife. Entonces allí lo presentamos y la verdad que en la unidad no lo hemos implantado por distintos motivos. Como sabéis, hemos estado con la integración, con la unificación, entonces no lo hemos podido implantar como tal. Pero en la actualidad estamos en un proceso en el que ya hemos solicitado para poder hacer formación al personal y conseguir implantarlo. Pero desde aquella, la otra compañera, Andrea, y yo estábamos siempre pendientes. Siempre que había alguna parturienta nos hacían referencia. A ver, ¿cómo es esto? No, siempre es lo típico. ¿Cómo hacéis? Vale, pues no hacemos nada más extraño que lo que haríamos en una planta. Simplemente ofertar e iniciar. Y sobre todo, lo que nos hemos dado cuenta es que en estos 3 años, esa dureza que nos cuesta al personal sanitario de cambiar las cosas, pues ya se ha ido ablandando. Ahora a nadie le sorprende que llegue una parturiente y se le ofrezca directamente el hecho de que podamos empezar a estimular, o llamar a neonatos para decirle, oye, nos tenéis que dejar de sacar leches, o hablar con alguna planta de maternal para que nos lo proporcione, ¿vale? ¿Qué dificultades nos encontramos a la hora de la lactancia dentro de la unidad de cuidados intensivos? Pues las que os podéis imaginar en un ámbito normal, y le sumamos sobre todo a la enfermedad grave de la mujer. Trabajamos dentro del cuidado crítico y nos enfrentamos a que la vida de la mujer prioriza ante cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? Pero en la reconozco que las pacientes que hemos tenido ingresadas por distintos motivos ginecológicos, la verdad es que la situación ha evolucionado relativamente rápida. No hemos tenido situaciones críticas de decir que es imposible, la situación hemodinámica es tan mala que no vamos a conseguir nada. No, pero no hemos tenido que llegar a esos datos, ¿vale? Importante, desconocimiento de la técnica, no sabíamos qué hacer, cómo se pone, cómo se usan los sacaleches, el material. Son sencillos, pero
si no has tenido hijos o no has dado leche, el encontrarte una cosa amarilla con varios botones, pues es algo como decir, ¿esto cómo funciona? Esto que es un Simón de estos que le corrine. El espacio físico ya lo hemos solucionado, porque los cubículos que tenemos son totalmente individualizados, podemos cerrarlos, el cerramiento acústico, o sea, eso está solucionado. Separación del binomio madre-bebé. Yo soy padre, pero me imagino, y bueno, tuve la mala suerte, pero la buena suerte, por otra parte, de que mi hijo mayor estuvo en el ados. Y la verdad que ese proceso, ¿no?, de que vas viendo cómo crece dentro de la tripa de tu mujer y va evolucionando y de repente, ¡pap!, no está. Uf, es bastante traumático. Entonces, claro, si rompemos ese lazo, ¿no? Ese es lo único que puede hacer la madre, ¿no? El cuidar al bebé es lo único que le podemos proporcionar. Pues bueno, si desde la unidad de cuidados intensivos, que está ahora desde hace unos años está muy, muy de moda el tema de la humanización en los cuidados intensivos, podemos ayudar, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Vale? Y luego otra de las cosas, baja producción de leche, situaciones hemodinámicas bajas, no se va a producir una cantidad, o sea, se va a producir cero de producto a la hora de la estimulación, pero lo que nosotros queremos es que se siga esa estimulación, es que ese aumento hormonal crezca y cuando la mujer salga de la unidad de cuidados intensivos, pues pueda tener acceso a darle la leche materna a su hijo. La importancia, pues creo que llevamos aquí escuchando un rato de la importancia que tiene tanto a la madre como al hijo, así que creo que lo obviamos, ¿vale? Importante, capacitación. Esto lo tuvimos muy claro desde el principio. Todo el mundo tiene que saber cómo se usa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si no, no va a ser eficiente. Entonces, ese es el motivo principal, ¿vale? Desde la unidad de cuidados intensivos, las primeras valoraciones, siempre nos surgían las dudas, medicación, la madre está intubada, no está intubada, lleva antihipertensivos, no lleva antihipertensivos. Y gracias a, como también han comentado antes las compañeras, a la plataforma de lactancia.org, podemos buscar los productos o medicamentos que llevan las madres para poder saber si es compatible o no. Y no obstante, si no fuese compatible, tampoco nos importa. Si no es compatible, desecharíamos, pero lo que queremos es la producción, ¿vale? Es la estimulación, esa subida de prolactina, que es lo que queremos que se mantenga, ¿vale? Y por si os surjan algunas dudas, medicaciones como miazolam, propofol, mórficos incluso, no tienen un traspaso a través de la leche, ¿vale? Lo podemos comprobar en la web. ¿Qué es lo que hemos hecho con el protocolo? Pues tuvimos en cuenta el almacenaje, que gracias a la forma de trabajo que tienen los compañeros de neonatos, directamente nosotros nos despreocupamos. Producción, mucha o poca, directamente la enviamos a neonatos y nosotros nos olvidamos. Además, los frigoríficos que tenemos nosotros, pues hay muchas bichos que tenemos por ahí. Entonces, además, un bicho se pasa, nos quitamos un poco el marrón de encima, se lo enviamos directamente a ellos y ellas sabrán hacer bastante mejor que nosotros un uso de ello, ¿vale? Conservación, como nos han contado antes, cadena de frío, si está temperada, esperar a que esté a la misma temperatura, juntar, etc. Eso ya os lo han comentado antes. Transporte, pues al igual que las compañías de las plantas, llamamos a nuestro lado y gustosamente le baja el resultado de la estimulación, se lo baja a neonatos, ¿vale? Cuidados del pecho, los mismos que se han comentado a lo largo de la tarde. Y luego, aparte, una de las cosas que es interesante, nosotros les proponemos o que les enseñen fotos, ¿no? Siempre se dice que cuando hay una estimulación visual, ya bien sea en forma de vídeo, audio, foto, pues la producción es mayor. Y además, en ese periodo en el que van a estar simplemente 10 minutos, cada unas 4 horas, 6 horas, ¿eh? Nosotros respetamos el sueño nocturno. Algo de bueno tiene que estar en la UCI, ¿no? Pues que por la noche pueden dormir. Entonces, respetamos ese sueño nocturno, pero sí que es verdad que intentamos que no sea más allá de 10 minutos la estimulación total, ¿vale? Entonces, los cuidados que tenemos que hacer exactamente los mismos.
¿vale? Lo único pues que la madre suele llevar pegatinas con electrodos y demás, pero el cuidado es el mismo, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Iniciamos, lo ideal sería iniciar entre la cuarta y la sexta hora después del parto. A veces no es fácil iniciar un comienzo tan temprano, pero bueno, lo intentamos. Siempre que nos llegan a la unidad, pues entre una hora, hora y media, dos horas, estamos con ellos hasta que los estabilizamos, canalizamos vías, hacemos que todo esté correcto, pero bueno, intentamos que así sea. Sí que aquí tenemos un pequeño déficit, que es que no tenemos nosotros un sacaleches, entonces yo creo que esto es hablar con la industria y decirles, mira, tenemos esto, a ver qué os parece, y nada, pues si no queréis vosotros, pues nos iremos a otros. Pero creemos que es algo que puede ser muy positivo para las madres, y así vamos a seguir con ello. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo estimular? No os voy a enseñar nada nuevo. Los sacaleches tienen varias funciones, una más profunda, otra más constante. Esto fue una de las dudas que a mí me surgió. Dije, jo, la verdad que les preguntamos a las madres si les gustan cualquier cosa para la hora de la comida, pero no le decimos si quieren dar de comer a su bebé. Y la verdad que la cara de sorpresa cuando les dices, ¿vas a dar la leche materna? Y le dice, bueno, eso quería. Vale, pues vamos a hacerlo. Y se te quedan como diciendo, ¿cómo? O sea, ¿que lo puedo hacer? Sí, sí, sí. Pero si estoy en la UCI, ya, bueno, pero lo puedes hacer. Vamos a intentarlo, por lo menos intentarlo. También les advertimos, no vas a sacar una producción como para poder alimentar a un pueblo africano, pero por lo menos lo que nosotros queremos es que esa pequeña estimulación que conseguimos en 2, 3 días, 4 que están en la unidad, pues por lo menos que cuando salgan, lo que os he contado antes, ya sea un estímulo más complicado. Entonces, pues lo que os decía, si el eje principal de la madre es cuidar a su bebé, ¿no? Después de 9 meses no puede hacerlo, tiene que ser una situación muy frustrante. Entonces, lo que nosotros lo que intentamos con este protocolo es simple y llanamente el conseguir que esa frustración sea menos. Y que al conseguir que esa frustración sea menos, todos sabemos que la mejoría es más posible, ¿no? Si estás estimulado en salir de tu enfermedad o de tu patología, todos hemos visto casos de gente que está grave, pero parece que no, y de repente sale, pero porque ella quiere. Pues es un estímulo más que con el que conseguimos, ¿vale? Este es mi perfil de redes sociales. Si queréis hacer alguna pregunta más, no he puesto el de mis compañeras porque no les he pedido permiso. Entonces me pongo el mío y ya derivo, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues a través de aquí me podéis contar, ¿vale? Y nada, con esto es. También nos gusta trabajar con las
las familias y con los profesionales, compañeras y con espacios definidos y también los grupos de apoyo. Y acompañar a las familias y coordinarnos luego una vez la mujer da luz entre los profesionales de las distintas servicios de salud, incluso con bienestar social. Lo primero, pues bueno, es que como matronas en los centros de bienestar de la mujer, a las mujeres las sufrimos cuando empieza el embarazo, la gestación. Se hacen 9 visitas entre médicos y matronas, y durante el embarazo son 9 visitas cuando es un embarazo normal, y luego hay 3 o 4 visitas en el puerperio, en los paros. Eso es. Entonces, un poco para explicar lo que vamos haciendo al principio de la semana 8, es educación sanitaria individual. En la primera consulta y anestesia clínica hay un ítem en el que preguntamos si se desea la lactancia materna. Y al final, eso, la mujer que dice directamente que sí, la no sabe. Y muchas cosas que nos explican alguna experiencia anterior que no ha sido gratificante, por lo que sea, ya tenemos esta información para ir acompañándolas durante toda la gestación. Eso es. Entonces, en la semana 23, aquí tenéis el prospecto o el póster de Puedes, del proyecto Puedes, del proyecto Sialac, ya se ha presentado otras veces aquí. Es un estudio que se hizo en el complejo. Entonces, en la semana 23, cuando se hizo este trabajo, ya dábamos el tríptico a las gestantes, ¿eh? Entonces, aún los campos continuamos haciendo, porque creemos que unos documentos que están muy bien elaborados y ya los utilizamos. Les damos el tríptico en la semana 23. En este proyecto, en el proyecto Sialac, se hizo también una película de vídeo que muchas conocéis, de 13 minutitos, que generalmente, bueno, eso es la paciencia, lo mismo puedo, el proyecto Sialac. Entonces, en la semana 28 les damos un enlace. Antes se me pedía haber una contraseña para entrar a ver este vídeo, y ahora ya está abierto, se puede entrar a través de la página del Complejo Hospitalario de Navarra, está el enlace de Sialac, y hay una pestaña que es para profesionales y otro que es para familias. Se puede entrar y lo pueden ver. A mí personalmente me gusta mucho porque lo hago siempre, y siempre a las veces que esta información la empiezan a tener durante el embarazo, y que la vean en casa, que la vean con su pareja, con las madres, con las otras, con las jóvenes, con la familia, que vayan conociendo los beneficios de la lactancia materna. Eso es. Y luego ya, en cuanto a la educación sanitaria grupal, todas conocemos lo que son los grupos de educación maternal propiamente dicho del embarazo, que suelen ser 8 sesiones, pero en estas 8 sesiones suelen haber 5 en las que se habla de la lactancia materna. En el momento del contacto precoz, el inicio precoz de la lactancia materna se habla ya en el momento del parto. Hablamos también en la clase del puerperio, en la alimentación del recién nacido. Esta mañana habían otras compañeras también decían pues, que en algunos centros de salud es la compañera de enfermería pediátrica que también da esta charla, con lo cual también hay un contacto con la usuaria, con la gestante. Y luego tenemos las características del recién nacido. Y muchas de nosotros, algunas hacemos las clases que llamamos en pareja, que viene la pareja y hacemos y hablamos tanto del parto, del embarazo, pero también otra vez de los cuidados del puerperio y del recién nacido. Y seguimos insistiendo en la lactancia materna y resolviendo dudas. Todo lo que nos quieran preguntar. Seguimos insistiendo porque son muchas visitas y siempre hay, como siempre les ofrecemos a las mujeres, pues que nos vengan con dudas en todas las consultas sucesivas. Volvemos a insistir, les damos muchas veces todo el papel, las dudas que tienen, las dificultades. En la semana 36-38, pues esa mujer que te dice, yo no sé si puedo dar un pecho porque tengo un pezón invertido, un bebé de plano. Las vemos, hacemos una exploración de la mama, valoramos a esas mamas y también las tranquilizamos. Decimos, a ver, espérate, estás en semana 36, en semana 38 o en semana 40, las mamas se van preparando progresivamente, la del embarazo para el día del parto. Entonces también tenemos aquí esta fotografía, como no teníamos un bebé, teníamos un niño personal. Entonces nos preguntan cosas de las posiciones, entonces también lo hacemos en consulta individual. Siempre les invitamos a los grupos de educación maternal que los vemos puerperales, son para las madres lactantes. Pero esa mujer que tiene más dificultades o dudas, la invitamos a venir. Le decimos, oye, pues vente el martes, los viernes, pásate por un grupo para que vea madres lactantes. Y eso facilita mucho, pues a veces les da confianza, vienen a otras madres, preguntan. Y alguna vez dicen, ¿puedo volver la semana que viene? Pues bueno, vuelves la semana que viene para que vayan viendo. Y eso, otra vez, lo de la valoración de las mamás.
Entonces, el protocolo que tenemos ahora con esta persona, un segundo. Estoy hace un año un poco más. Las vistas corporales las tenemos, pues las que estáis viendo ahora. Se hace primero lo que se llama la PCR. La PCR es la también llamada la llamada de confort. A las usuarias, la matrona que haya una mujer en la semana 38, nos salta en la agenda la llamada de confort. Esa llamada de confort la solemos hacer, la hemos de hacer en las 48 horas después de que la mujer haya llegado a casa. Es decir, entre el segundo, el tercer, perdón, el cuarto día postparto. Que suele coincidir con la subida de la leche en casa. Entonces, a veces, pues, esa llamada de, hombre, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás ahí? Como nos conocen y tal, dicen que yo, pues, la duda, la nueva duda. Antes hemos mirado, nos hemos ido a Irak, como han comentado las compañeras de la primera, ¿no? Pues hemos visto lo que han escrito ellas, si ha habido dificultades en la lactancia, el ciclo de parto que ha sido, y cómo ha salido esta mujer con la lactancia del hospital, también es importante saberlo, y buscamos esta información. En función de esto, pues si es un referijo, te dice, oye, Monche, pues nada, sin ningún problema, estoy con la lactancia bien, pues la podemos ver entre, antes de los 7 días, ¿vale? Y si esa mujer no resuelve dificultades, o que tiene problemas con la episiotomía, cualquier problema que tenga, grietas, cualquier cosa, o intentamos hacer una visita individual precoz, o la volvemos a invitar a los grupos que tenemos de posparto. Ya he dicho esto, la visita domiciliaria, y luego hacemos, que ahora iremos resuelta, la P1 es la que hacemos entre los 7 y 10 días, como acabo de decir, en función de cómo está la usuaria. Luego hacemos una P2 a las 6 o 8 semanas de posparto. Y a la última, la P2, que sería a las 12-14 semanas. Aquí un poco, pues, lo que hemos dicho antes, a la vuelta a llegar a casa, esta llamada y valorar cómo está esta mujer. A veces, os aseguro que esta, os habéis dicho también en pediatrías y hacéis llamadas, una llamadita de un par de minutos es agua de mar. Porque estar hablando un poquito contigo, bueno, pues tranquila, que poco a poco, reforzarlas, cuando llegan a casa y se encuentran pues solas, ¿eh? Están en el niño debajo del brazo con esa subida de la leche, a veces estar hablando un ratito les conforta. Yo creo que es muy importante. Eso es. Otra vez lo mismo. Porque ya lo he dicho antes. Valoramos si alguna mujer te dice eso, pues fíjate lo que habéis repetido todos, que habéis pasado otras días, sabemos mucho, ¿no? Dice, pues que si la criatura no sé si toma bien y no hace función un día, pues bueno, derivamos, seguimos eso. Veimos en la historia, si hubiera un bajo peso, podemos ver si la visto en la enfermedad de pediatría. Llamar a la enfermera que corresponde a esta criatura y mirarlos, no sé, cómo matarán, que nos ha hecho abajo y hablar con la enfermedad de pediatría. Creo que es muy importante que nosotros, entre nosotros, haya este perfil. La segunda visita, pues bueno, la hacemos ya cuando la mujer ya generalmente viene con una lactancia a las 6 semanas, pues finalmente instaurada, no depende de cómo está. Seguimos apoyando y reforzándolas, valoramos a la madre, la visualización de la toma, intentamos siempre hacerla en esta visita, siempre que podamos, y si no, muchas veces lo que hacemos es atendemos a la mujer, si con la agenda no podemos, pues si hay algún hueco, nuestro lado consulta, dejamos a la madre con el bebé haciendo la toma y podemos ir y dejarla. También les damos mucha seguridad y inseguridad hacer una toma en la consulta, bueno, con el cama, en el espacio que sea, ¿no? Aunque no tenemos físicamente con ellas, pero podemos ir y volver. Una toma, un agarre, solucionar un agarre, y esto las encuentra mucho. Vemos al recién nacido y lo mismo. Si hay algún problema, detectamos algún problema, si te dice, mira, que ha estado la enfermedad de día a día, pero me ha visto, pues los existe, algunas, las que menos, a veces se olvidan, no tienen la cita por esos papeles, ya sabéis que a veces no tienen adjudicada el pediatra, pues insistimos en que la enfermera de pediatría también vea este recién nacido. Y volvemos a insistir en invitarlas a que vayan a estos grupos de educación materna por edad. Bueno, pues la otra visita a las 6-8 semanas y hacemos un poco más de cosas, vemos a la madre, valoramos el suelo pélvico, nosotros realmente la primera visita no está para el suelo pélvico, está más para lo que es la lactancia y recuperarse estas madres, este parto y este cambio que ha habido tan importante. Y a las 6 semanas pues hablamos de anticoncepción y de otras cosas. Y a la última visita que hacemos, haríamos lo mismo, controlamos otra vez, controlamos el suelo pélvico, la lactancia, y aquí hablamos de la anticoncepción que desean, y si necesitan una citología, también la hacemos, y así hacemos la visita completa. Durante estos meses, eso es. Bueno, lo mismo que hemos hecho un poco, los grupos de apoyo,
Los grupos de lactancia, aparte que hay los grupos de apoyo a Marincha y los grupos de mamá, tenemos los grupos de educación maternal, que la gente que todavía no lo sabe, población que no lo sabe, en el área menos de la comarca de Pamplona, en todos los grupos de atención a la general también hay grupos que realmente es un espacio abierto que la mujer que tiene cualquier duda puede vivir, no se hace apuntar antes, es decir, se apuntan cuando salen, cuando hay la dificultad es cuando pueden ir, pero pues la población también tiene que saberlo. Hacemos la lactancia materna, apoyamos, masaje infantil, el vínculo, la crianza, solo pélvico, hablamos de la corresponsabilidad de la pareja, que cada vez cuando pueden vienen las parejas. Cuando decíamos lo de la crianza, pues muchas veces son entre ellas que cuentan cosas. De algún centro de la mujer, yo sí que ha salido algún grupo de crianza, que lo han hecho las madres, lo han organizado. Y sobre todo lo que tenemos que darles es ofrecerles recursos para su ojo, cuidado, para que ellas sean capaces de cuidarse a ellas y a esta vecina, tipo, como de repente habéis hecho, pues, las compañeras de ellas. Mira, todas durante estos meses los grupos de apoyo, aquí unas imágenes de este grupo que os digo ya, la importancia. Estos grupos, yo creo en la fuerza del grupo, siempre digo que las madres se aconsejan mucho las unas a las otras, y estamos una profesional un poco dirigiendo, pero es muy bueno que estas madres, que todas las madres que llegan al principio con esas dificultades, que creen que eso no es posible, que no pueden lactar, ver a otras madres que son pues, madres hace un mes, ¿vale? De fondo igual no lo habéis oído, pero que la fuerza de la madre que está con la lactancia y otra madre, que entra en el grupo y dice, es que no puedo más, no sé qué, que a mí también me pasó, de verdad que la semana es estupendo. Yo les digo que se nos vienen algunas mujeres y a veces se vienen mujeres en Estados Unidos.
especial de mujeres que han estado en neonatos. Porque, como os he dicho antes, la P0 salta cuando la envió una usuaria en la semana 38. Y a veces esa mujer que tiene más dificultad aterriza los 15 días porque no la hemos llamado. Entonces, sí que mete ahí lo de la UCI. Neonatos, que estas mujeres tengan, que digan, que tengan esa información para que vengan frecuentemente. Que si no las llamamos, que nos llamen a nosotras. Últimamente tenemos varios de casos de mamás que tenían a sus hijos ingresados allí, tenían la revisión por parto, bueno, córrenlo, que es lo primero, mete a neonatos y luego vuelve. Pero cuando salgan de neonatos, sepan que tienen ese espacio también, aparte de las enfermeras de pediatría, con las matronas. Y para no entretenerlos, estoy terminando y me vais a permitir que haga una cosa. Yo os diga, como hay tantos profesionales aquí, bueno, lo primero, que para Alexis, por lo que habéis dicho todos, resumo parte de lo que habéis dicho todos los compañeros y compañeras de antes. Lo primero que vamos a hacer es acompañar ese lado de las mujeres, ayudar a visualizar y normalizando la lactancia en todos los ámbitos, dar herramientas a las familias para sus autocuidados, tanto de la familia como de los bebés, fomentar la acción grupal y seguir y continuar transmitiendo la información entre profesionales. Es importante lo que estamos haciendo ustedes, relacionando esos equipos, hablando de emoción, hablando unos de los otros, conocer lo que estamos haciendo. Yo creo que el año pasado me ha encantado todo, pero a ver lo que se hace haciendo en una UCI, en un neonato, me parece, pues se están haciendo cosas fantásticas. Y es bueno que nosotros lo sepamos para que la población también pueda saber. Pero que sepan que están muy bien acogidas cualquier criatura que nace en estos momentos en el Centro Hospitalario de Navarra, que creo que están muy bien acogidas por todos los profesionales. Y eso que decir ahora, si me permitís, que presente esto, no sé si habéis visto en la prensa, el concurso de fotografía de lácteos en Navarra, y nada, es una comida de los que se ha sido la foto ganadora. Algunas, creo que algunos compañeros que estuvisteis en la charla que hicimos, bueno, os voy a decir que nos hemos constituido como asociación y que un mes no sea algo, si queréis, que estaremos en marcha para que entre todos lo hagamos por otro lado, pero bueno, de las dos maneras llegamos a estas
en la historia de Atenea, en la historia informatizada, podemos meternos en el hospital del García Alcoy, en Reina Sofía, donde haya nacido el niño, meter los datos de los apellidos del bebé y entonces ya entramos directamente en la historia informatizada. Clicando en la parte pica de la historia general y vemos cómo ha ocurrido el impacto. El método de la madre, el grupo sanguíneo, la edad gestacional, ha sido el nacimiento, analítica, el cordón, si era normal o no, un montón de datos, entre ellos también el peso al nacer, todos los parámetros antropométricos y luego también en otra pantallita que nos tenemos es en qué situación sale de alta, con qué peso sale al alta y si está instaurada o no la lactancia materna, y muchas más cosas. Bueno, el día que vamos al domicilio, aunque ya hemos recogido cantidad de datos de la historia informatizada, de cómo fue el parto y así, pues también a mí me gusta escucharlo por parte de la madre, cómo ha sido el embarazo, si ha tenido enfermedades durante el embarazo, diabetes gestacional o problemas de tiroides, si la analítica fue normal, si cualquier cosa que le aconteciera que nos la cuente. Si el parto fue espontáneo, instrumentado, si tuvieron que hacer episiotomía, si se trató, en fin, con cantidad de detalles que ya suelen contar, si lo vivieron con mucho estrés o con mucha felicidad, eso lo cuentan muy, muy a gusto. Si les pusieron piel con piel, si comenzaron la lactancia en la sala de partos, si continuaron la planta, cómo les fue la experiencia, si han tenido grietas, en fin, nos van contando todos los detalles que han sentido allí, si tienen el deseo de seguir con la lactancia materna, qué problemas les frena, qué sienten ellas, un poco la percepción que tienen ellas, y entonces yo suelo valorar un poco la situación en la que están los padres para afrontar este nuevo reto de cuidado del bebé, si les veo capaces o que necesitan más ayuda y tal. Entonces, a los padres les comento, ya que si hay veces familiares en la casa, pues el papel que tienen ellos es muy importante para a la madre, porque le tienen que valorar y animar, reconocer el esfuerzo que tiene el dar pecho y cuidar del bebé, realizar las tareas domésticas, colaborar en los cuidados del bebé también, que no solo de la mamá, sino que es también del padre, y si tiene más hermanos que los cuide, para que la madre se dedique al nuevo bebé, y bueno, si pueden limitar las visitas innecesarias que le cansen a la madre, pues mejor. Cuando estoy, después de haber recogido toda esta información del parto y tal, pues luego hacemos una exploración del niño, cómo se encuentra en ese momento. De tono, de color, los reflejos del recién nacido, la anatomía física en general, de la boca también en particular, el cordón cómo está, la piel, si se está con ictericia, si hay granitos, manchas que te preguntan mucho más, ¿no? ¿Esta mancha es normal? ¿Eso que tiene aquí es normal? Bueno, pues les vas tranquilizando y tomando nota de todos los datos que hay y eso. Le pregunto también si le están dando pecho, cuántas tomas le están, cada cuánto le dan, cuántas veces al día, cuánto dura, si pasan de un pecho a otro. Siempre en cada cosa que pregunto también aprovecho para recomendarles cosas, de cosas que podrían hacer mejor o que pueden cambiar. Luego es importante saber si hay una limitación de orina y de posiciones, del aspecto que tienen las posiciones, si llena pañales, pues eso ya les decimos y ya lo saben también, que es una indicación de que si está eliminando se está comiendo, entonces que eso les tiene que tranquilizar. Bueno, como os he dicho, eso, les vamos dando recomendaciones, educándoles, pues en todo, en la fosa, en el cambio de pañal, en la cura del cordón. No, siempre les pregunto qué es lo que ellos saben para yo insistir o reforzar, porque normalmente se ha contado todo ya antes de llegar aquí, pero los nervios te hacen ser un poco, se sienten incapaces de cuidarles, a pesar de que saben todo. Prevención de accidentes también les comento porque a veces, pues lo primero que les dejan solicos en cualquier superficie, se pueden caer y les entró una pica de la sujeción que tienen que tener también en el coche, en la silla que utilicen, que siempre estén atados. Y en los coches eso, que no vayan en brazos, sino con la silla que está homologada para ir en el coche. Siempre intento que la madre se sienta importante y se sienta segura de lo que está haciendo. La madre es importante porque muchas tienen depresión también después del parto o se sienten muy flacas.
frágiles y es importante que se sientan ellas fuertes como para poderlo afrontar. No tiene nada que ver la que se esterilizó de la que ya tenía un hijo más, ¿eh? Eso también se nota mucho. Luego también recogemos datos de algún antecedente familiar que pueda ser importante luego a lo largo de del desarrollo del niño que le pueda influir, ¿eh? Si tienen alergias a alguno de los padres, enfermedades que se puedan transmitir, genética, en fin, ese tipo de cosas lo recogemos. Luego también se aprovechan de estar en el domicilio para recoger datos de la casa, de pues, si tienen calefacción central o no. Les recomiendo que la temperatura pues, esté entre 20 y 22 grados, que haya un mínimo de humedad sin ser excesivo y que, y bueno, me fijo un poco a ver en cuántas habitaciones hay, qué número de convivientes están en esa casa, pues por si hay a veces puede haber hacinamiento o unas condiciones que puedo yo detectar que son un poco problemáticas. De paso, como tengo la cartilla ahí delante, pues les informo un poco de las vacunas que están en el calendario de Navarra. Capto también si están dispuestos a vacunar o no. Y luego también les informo de las revisiones que luego les vamos a ir haciendo en el centro de salud, ¿eh? Luego es donde pongo el texto. Luego, bueno, observamos una toma, ¿eh? En la que me fijo pues, la anatomía de la mama, por si veo que hay algún problema que en la mama en sí, que tiene el pezón invertido, como os comentaba antes, así, algo que veo que le pueda dar problemas. Veo si la postura es adecuada, si en una postura ya no consigue que el crío tome, pues le explico a los mamás y las prueba en ellas y entonces dice, ah, pues esto me va mejor, o esta, no, me prefiero esta otra. Como es tantas posturas, pues bueno, las mujeres por lo menos saben que si de una manera no le cojo, le puedo coger otra. Y si se sienten tranquilas. Vamos a la postura del niño, siempre han encontrado en todo momento. Si no la consiguen una primera vez, pues que le meta el dedico en la boca para que no la haga vacío y lo vuelva a intentar, porque hay que conseguir que la postura sea adecuada y que no tenga luego grietas. Mientras estamos viendo cómo toma y así, siempre me fijo un poco en cómo la pareja le apoya o la familia que esté por ahí, porque hay muchas veces que lo único que hacen es darles problemas para que, ay, pues si no te toma, pues vale, bien, que así esto está pasando lo normal y tal. Me fijo un poco cómo se comportan con ellos. Les informo también de eso, de que siempre, aunque les vaya bien, da la gracia, que existen grupos de apoyo a la lactancia, sobre eso, como comentábamos, en los centros de atención a la mujer, que hay grupos también como Amamixa o la Liga de la Leche, que están siempre disponibles para cualquier duda. Y como muchas veces ya me comentan que han estado en preparación al parto y que ya conocen un poco, pues bueno, la de que la gente normalmente se informa, ¿eh? Y se suele interesar. Y luego otra cosa importante que solemos hacer es dar importancia de una cita con la trabajadora social, porque en el primer bebé que se tiene cada pareja es importante que la trabajadora social valore un poquito cómo va a ser la atención a ese niño en todos los aspectos, ¿eh? Hasta el aspecto económico, si la casa tiene las condiciones o no, porque yo me puedo dar un poco de cuenta, pero la trabajadora social puede indagar un poco más en muchos más datos. Y yo en mi caso, aunque somos una básica de mayor y múltipla, no le puedo dar la cita directamente yo, ¿eh? No tenemos conexión telefónica, pero bueno, la mayoría de los centros yo sé que se puede dar directamente junto con las manos. Bueno, para observar una toma, nosotros ahora en el protocolo que tenemos de la nueva visita al domicilio de recién nacido, aparte de todas las pantallitas en las que vamos explicando los datos que hemos recogido en esta visita domiciliaria, hay muchas pestañas que podemos explicar y nos viene como la parte central documentación adicional que nos puede servir para ver qué datos tenemos que recoger. Bueno, y en este caso podemos apuntar todo lo que se nos ocurra, todo el nombre del niño, la fecha en la que hemos observado y tal. Entonces, en la parte izquierda, los signos de normalidad que hay en la toma y los signos que nos deberían alertar. No sé si lo veis bien, pero bueno, uno es en cuanto a la posición de la madre, si está relajada y cómoda o si tiene los hombros tiesos, la espalda para atrás, los mofletillos del niño, si están cerquita del pecho, si están lejos, en cada, no sé si veis ahí, posición, respuesta, cintura afectiva, anatomía, succión y duración de la toma. Todo eso lo podemos ver y luego registrarlo aquí. De estas posturas de la mamá, que se las habrán ya de memoria, bueno,
muchas veces, a veces no saben, si se las han contado, en el momento de dar, a veces no se acuerdan. Me pongo con ellas y lo hacemos, ¿eh? Y entonces, bueno, la postura adecuada es así, ya que lo habéis hablado durante tiempo más tarde. ¿Qué problema suele tener la madre? Pues que se encuentra muy ansiosa, cansada, falta de confianza en sí misma, no desconoce la técnica de lactancia, a veces tiene problemas con el tesón, invertido, plano, tiene grietas desde el comienzo, porque tiene una zona tan sensible y mala técnica y tal, pues muchas veces hay grietas o ingurgitación y que sienten que tienen poca leche para alimentar al bebé. Mastitis también, no he puesto, pero bueno, también a veces mastitis. Los problemas que suele presentar el bebé, pues una gestación al menos de 37 semanas, o que estén somnolientos o hipotónicos y entonces no hay manera de que cojan bien el pecho, frenillos o igual corto, enfermedades graves, uso de chupetes y cetinas que les confundan al principio de cómo hacer la succión, impericia o deshidratación. Bueno, y otras cosas también que si la madre también tiene muy claro que no quiere dar de mamar, pues hay que respetar su decisión, pero por otro lado darle la información de cómo preparar los biberones y los cuidados de higiene de los propios materiales que utilizará y así garantizar una alimentación segura y correcta del lactante para cubrir también sus necesidades psicoafectivas. Pero claro, el contacto de la mamá al pecho es mucho más claro que con el biberón. Y luego una vez que se está en la casa y se ha recogido todos los datos y tal, en el domicilio, pues cuando llegamos al puesto de trabajo en el centro de salud, cumplimentamos esos datos recogidos en el protocolo, ¿eh? Y ponemos en conocimiento del pediatra pues, si el recién nacido que hemos visto está bien o si consideramos que tiene algún problema de salud que lo tenga que ver el pediatra pronto, ¿eh? Y entonces si consideramos que le tiene que ver pronto, ya le doy una cita rápidamente, ¿eh? Miro cuándo puede ser y ya está. Entonces, el protocolo este de la visita domiciliaria al recién nacido lo tenemos hace poquito, pero está más completo que el anterior y como he dicho antes, tiene algunas de las pestañas, unos documentos adicionales que puedes mirar, ¿eh? En este primero pues es referido al embarazo, al parto y a los datos de peso, talla, perímetro craneal que tiene en las pestañas. Si queréis que me paren algunos, y en este, por ejemplo, que veis a la derecha, exploración física, valoración de la coloración de la piel. Estos son todos los datos que son valor de la piel, del aspecto general, si cómo está hidratado y tal. Pues hay una pestañica arriba que se puede mirar para gente igual que puede venir al centro de salud y está menos experta en la atención en el recién nacido, pues se lee esto y se hace una idea de todos los datos que tiene que recoger y fijarse cuando vaya a la casa, ¿eh? Cuando llegas muchas veces, pues ya te acuerdas de todo. En esta otra pestaña, la de alimentación y eliminación y el sueño. Aquí recomendamos, aparte de promocionar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, que es lo mejor, y que le vamos a poner en todo momento, recogemos la frecuencia, bueno, ya habéis todo aquí, si la eliminación es adecuada, las deposiciones normales, y luego a la hora del patrón del sueño, damos mucha importancia a la postura en el cúbito supino para evitar la muerte súbita del lactante y también recomendamos que la cabeza la vayan cambiando de postura para evitar una deformación, ¿eh? en la cabeza. Luego también esto es recoger también si ha habido hábitos tóxicos por parte de la madre durante el embarazo o ahora en la lactancia o si fuman la pareja en casa, en fin, todas estas cosas, limitarles desde luego que si fuman que lo hagan fuera de casa. Incluso que se pongan otra ropa diferente porque las partículas acaban llevándose más en la ropa y eso también puede afectar al bebé. Luego, en cuanto a la seguridad en el coche en el automóvil, lo que hemos dicho antes, lo de la calefacción, la casa como está y demás. Esta es un poco la de la valoración psicosocial, en la que si es primer niño siempre se deriva a trabajadora social, pero si son niños posteriores o y yo veo que hay un factor de alarma que tengo por el conocimiento de la trabajadora social, pues lo apunto aquí y luego nos ponemos en contacto. Y en la última pestañica, bueno, esta es eso, lo que nos puede preocupar del niño en cuanto a factores psicosociales de riesgo, personales del propio niño por alguna enfermedad o patología, o de la familia, ¿eh? Que sea monoparental, que haya padres
fallecido un progenitor se encuentre sola, bueno, todo lo que viene por ahí, una separación de la etapa aflictiva, un montón de temas que tiene que valorar luego la trabajadora social y nosotros. Y en la última pestañica, pues ahí ponemos todos los consejos y medidas preventivas que le hemos aportado a la mamá en el domicilio, a los padres en el domicilio, los ubicamos aquí y así queda registrada la primera visita. Este es otro caso. Siempre pregunto lo que hacen, con qué salen de Virgen del Camino, porque normalmente, para no decir lo contrario, y que en el momento estamos de acuerdo, pero bueno, como se dicen a veces distintas cosas, o una temporada, por ejemplo, el cordón umbilical se ha recomendado hacer con un alcohol, o de temporada sin nada, y siempre pregunto en qué fase se está. Estas son con la periodicidad que vemos a los niños en el centro de salud, muchas revisiones, la mayoría son conjuntas con el pediatra, y otras son con solamente nosotras. Estas son las que están, pero podríamos añadir más siempre que necesitemos. Los momentos críticos que sabemos que pasan entre los padres, con referencia a la lactancia materna, el primero igual es en la sala de partos, que se encuentran niñas muy, muy cansadas, muy sensibles, el agarre ha sido malo y tal, hay muchas que tiran la toalla igual ahí, otras en la primera semana, en la niñez. Cuando vienen a cada revisión y la prueba de peso no es aceptable y ya están empezando a meter la alimentación complementaria, o cuando se incorporan al trabajo, o en ese inicio de la complementaria que es a partir de los 6 meses por obligación. Entonces, estos momentos críticos hay que estar ahí para apoyarles y reconducir y conseguir que mantengan la lactancia materna. Bueno, entonces eso, pues veis que el equipo de pediatría de atención primaria estamos en una posición privilegiada para ayudar a prolongar la lactancia cuando damos buenos consejos, para interrumpirlas y damos consejos erróneos. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y sabemos que nuestra función es acompañar al niño y a la familia en el camino de su desarrollo, sino que hasta los 15 años. Entonces, esa fase es primordial. Y nada más. Y luego ponerlas en los grupos de educación nacional. Si
sí que hemos de trabajar esto, que se nos escapa a veces a las mujeres que están en las escuelas de matiz. Las patológicas, eso tenemos que captar a las escuelas. Una cosa que hacemos, podemos hacer. Vale, vale, no, que era nuestra cosa, porque habíamos pedido que enseñamos y sabemos con el problema. Bueno, yo quería comentaros, yo soy la jefa de unidad de partos y de urgencias y llevo las consultas de obstetricia y ginecología de alto riesgo, que es el caso que estás comentando. Sí que es cierto que estas mujeres quedan con un vacío y muchas veces por parte de personal de las consultas, pues igual nos hace el hincapié necesario porque igual se priorizan otros aspectos de la evolución del embarazo. Entonces, lo recojo como una sugerencia y desde luego espero que para el año que viene poderos dar noticias positivas de que gracias a vuestras sugerencias este aspecto ha mejorado y yo soy consciente de que tiene que mejorar. ¿Puedo interrumpir ahí? Yo soy una persona de embarazo de alto riesgo y bueno, he perdido la pregunta, pero creo que pues sé por dónde iba. Y totalmente en ese sentido nos sentimos un poco desamparadas. No tenía yo ni idea que había una llamada por teléfono. No sé si los centros de salud hacen visitas domiciliarias a todo el mundo o se comunican con el CAM. Tampoco tenía ni idea. Yo lo digo por experiencia. Yo les pregunto, si han tenido preparación al parto. Y entonces les digo, bueno, pues si quieres seguir con grupos de lactancia y de tal, en los centros de atención a la mujer, yo sé que los hacen, que se pongan en contacto. Igual sería eso. Igual de esta reunión podríamos sacar esa unión, ¿no?, entre primaria y hospitalaria para que todas las mujeres, sean embarazos normales o sean de riesgo llevados aquí en el hospital, tuvieran la misma información y las mismas características para poder seguir luego durante el puerperio. Bueno, pues es una idea muy bonita para trabajar. Lo tomamos en cuenta. Gracias. Que el servicio de referencia le envíe a su CAM de referencia, el servicio que él está viendo de la consulta 5 o 6, la que sea de riesgo, debe enviar a su CAM de referencia para tener todos los cuidados básicos que tiene en el CAM. Dicen por aquí que desde la consulta donde se estén controlando, que envíen a su CAM de referencia esa nota de atención a la madre, para una consulta individual, sí, y se le informa de toda con la madre. Una consulta individual podría ser en la semana 23, por ejemplo, como están comentando, para que esa madre, aparte de la consulta de embarazo de alto riesgo, ya se pusiera en contacto con el personal del CAM, que es quien le va a proporcionar posteriormente en todos esos cuidados y los grupos de educación maternal. A veces parece que no podéis ir a los cursos de preparación a la maternidad y paternidad y no tiene nada que ver que os llevéis las embarazos o las consultas de alto riesgo. Esas prestaciones son abiertas a toda la población navarra y es independiente de que os controléis en el embarazo aquí en alto riesgo. Perdona, Ana, pues quería decir que lo que hemos estado comentando es que vosotras en la semana 38 captáis a las mujeres para la consulta cero, la P0. Entonces, ahí se están despistando todos los niños que están en prematuros. Porque normalmente el 70% de niños que hemos hablado que son prematuros, que nacen antes de la, bueno, los que solemos tener ingresados desde las 34 semanas hacia abajo, que entran en nuestra unidad, esos ninguno ha tenido ahí metido. Pues aquí lo mismo que decía la Celi, podría ser una propuesta que sacáramos aquí entre todos, que se separan los mínimos niños posibles. Es decir, cualquier niño que nace en semana 28, 30, cuando les deis vosotras el alta, mismo que decía Susana, céntrate en la mujer, tu matrona de referencia, que algo tiene que haber. Y eso lo tendría que, eso es en el informe de alta, el pediatra les tendría que tener un homosexual, porque ya no hay que trabajarlo. Porque a veces sí que es verdad que estas madres están en neonatos, y cuando llegan a casa se van a su casa, y se olvidan hasta de la matrona y de ellas. Pues un montón de consultas, ya programadas especiales para niños, pero se olvidan de ellas. En cualquier caso, la mujer que está en alto riesgo, la mujer que está en neonatos, que se van a esto. Sería tan fácil como el estipular que hubiese una posibilidad desde la Secretaría de Neonatos poder hacer una citación en los campos. Eso lo tendría.
tendríamos que trabajar, igual que la primera maternal, quitan desde la primera maternal a la segunda la P0, pues a lo mejor podríamos barajar esa posibilidad de mejora para evitar que esos niños se nos desquisten. Claro, y además son niños que tienen mucho más riesgo de que una lactancia no sea exitosa, porque son más pequeños, pues tienen muchos más problemas, hay que estar mucho más encima y notamos que es que estamos mucho menos encima que un niño normal a término, no sé qué pasa ahí. Yo creo que el informe de continuidad de cuidados sería fundamental, además de la consulta, sobre todo para la protección primaria, que ese niño, el informe de continuidad de cuidados es una de las cosas que tenemos que trabajar. Ese informe de continuidad de cuidados funciona de tal manera que tú lo elaboras y a ellas les llega automáticamente, tiene un sistema de distribución. Entonces tú estableces cómo lo has cuidado el neonato y ya sabes, entonces les saltas el mensaje. Además tú puedes ver si lo han leído porque cambia de color. Pero luego vosotras estáis solamente aquí en el área de Pamplona. ¿Sabes? La zona, digo, esta. Lo digo porque nosotros, eso en neonatos, tenemos mucha gente, claro, tenemos de toda Navarra, vienen tanto de la parte del hospital de Estella como de Tudela. Y entonces eso, pues de Caparrós, no sé, de, yo qué sé, de Murillo, pues esas zonas, y luego por otro lado ayer y Estella, entonces, claro, sí que nos dicen gente y no sabemos ni a dónde derivarlas ni qué decirles. Entonces, para saber si solamente lo hacéis vosotros en el momento que se haga, la continuidad, solo ofertárselo, bueno, decírselo solamente a las de aquí, o que si tienen posibilidad de irse a otros, eso más de acercar Estella por Estella, y hombre, a mí me correspondería Estella, me hubiese correspondido, porque desde cuándo además se hace esto, quiero decir que no tengo ni idea, desde cuándo se está haciendo, también por saberlo. Yo personalmente no tengo ya lo sabemos, visitado dos días antes. No, llamada. Pero no, la primera, pero luego el que te vayan a valorar a casa, una toma, el entorno y todo eso, eso no es la propia de yo creo que lo bueno de estos encuentros es que nos vayamos conociendo entre todos. Si la pregunta es de los centros de atención a la mujer, sí que funcionan todos los del área de Pamplona. Compañeras, eso lo sé, es que nos relacionamos también, que con Tudela y Estella también quieren hacerlo, porque bueno, sus primeros pasos. Pero no se hace. Creo que de momento eso, no se hace. Pero bueno, tenemos que animar. Si hay alguna. Y otra cosa también es importante, cualquier grupo que tenga dificultades son grupos abiertos. Y siempre decimos que cada mujer en un principio va a su centro de atención a la mujer, pero si una mujer tiene un problema un martes, no hace falta que se espere a su centro el viernes, puede venir a mi centro por una cosa puntual y luego continuar en el centro. Si tiene una guía que desea solucionar un agarre, pues que venga ese día y luego que vaya a su campo. Las puertas. ¿El centro dónde está? ¿El mío? Sí. En el Ermitagaña. Ah, vale, para saber. Sí. Momento que han pedido al fondo y luego a la noche. Yo supongo que los pediatras, cuando le vienen la primera visita al niño, pues ve si tiene frenillo, ¿no? Si esto le afecta a la lactancia, se lo pidan allí mismo. Es tan sencillo como observarle la boca y ver cómo mueve la lengua. Y hay veces que hay frenillos muy cortos, pero muy elásticos. Entonces, si ves que la lengua la levanta perfectamente, es que no va a haber problema. Pero si ves que es una lengua que se convierte en nícida, el frenillo súper corto, dices aquí no va a haber problema de agarre. Y muchas veces la madre te comenta que es que no le coge bien, que se le va el pecho, que se le va. Es porque el frenillo está muy cortito. Entonces, eso se deriva a cirugía pediátrica y hay veces que lo cortan. Muy poco, ¿eh? Cada vez menos. Pero bueno, por eso es una valoración. Desde luego, la unidad en la primera maternal, cuando nosotras en la valoración del niño vemos un frenillo, o la pediatra al día siguiente, pues lo mismo, está viendo el frenillo y decide que va a entorpecer la lactancia, o a lo mejor durante un día estamos observando cómo agarra a ese niño, si lo envuelve y no es capaz de. Y al día siguiente, pues con un estilete en la unidad mismo, en el box, lo cortamos, se le hace un poco de mostaza y ya está. Sí, son pequeños. A ver, tenía la palabra. Yo buscaba a ella la zona de está, tiene que tener tiene el CAM de Tafalla. También hay grupos de apoyo y hoy empieza Marincha por las tardes en la de Tafalla.
ahora no sé cuándo estás, la segunda maternal. Ahora. Que, a ver, nos están llegando casos, no sé si, yo me imagino que sí, eso. Últimamente, bueno, de la segunda y de la primera, de las dos. Pero bueno, de la segunda igual, últimamente también más. Me ha tocado a mí, personalmente, de mamás que, eso, desde el primer día ya les decís que bajen a neonatos. No tenemos ningún impedimento, desde luego, por explicarle el tema de la lactancia. Pero nos choca que les mandéis eso directamente vosotras a bueno, pues a neonatos, y que la información cero la tengamos que dar nosotros. Y eso, el tema sobre todo de la estimulación, porque creemos que la estimulación se debería de realizar tanto la primera como la segunda maternal. En el momento que ya se saca la leche, sí bajar y que ya pues se pongan, por supuestísimo, o lo que nos llegue, lo que salga, bueno, 0,5, lo que sea, la recogemos y se la damos, ¿no? Y en el momento que se le pueda poner el pecho, lo mismo. Pero nos están llegando casos por parte de madres y más, o sea, por parte de padres también. En la segunda maternal, lo que hemos dicho, desde el primer momento, incluso cuando sube la cesárea, la madre en la cama, les pasamos el sacaleches para estresarse. En nuestra planta, actualmente, es que te digo que en la cama, y en la cama además, doble, porque por el tema de que se dijo que era mucho más efectivo, entonces, puede ser puntual, no te voy a decir que no, pero bueno, pero llevamos ahora mismo, llevamos un mes sin cesárea. Yo te digo que en la segunda maternal se les lleva el sacaleche desde el primer momento a la habitación. Bueno, a ver, en la primera maternal, si quieres contestar, bueno, hablaron las dos jefes de unidad y quedaron de que las mamás bajan a estimularse a neonatos. Lo que pasa es que hay casos puntuales, por ejemplo, es que yo, son casos que he vivido yo esta semana, ¿eh? Una madre que ha dado a luz a las 2:30 de la madrugada, si es muy importante que las 6 primeras horas se estimule, esa mamá no está para que baje a las 5 de la mañana a neonatos a estimularse, cuando además seguramente no va a tener nada de leche. Yo creo que sí que sería importante que en una primera maternal se dé el servicio de que se puedan estimular en la misma cama, o que depende cómo haya sido el parto, lo que sea, muchas veces están como muy impedidas como para andar bajando las primeras horas después de parir. Están deseando justo las madres bajar, porque están las madres a las 2:30. Yo personalmente, ayer me dijo uno. A ver, si por ejemplo un parto es a las 2 de la mañana, como puedes comprender, la madre lo que quiere es dormirse, sobre todo si el niño tiene prematuro. Pero por ejemplo, a mí me ha dicho que lo han pedido y no se les ha dado. Ayer, es que es ayer, o sea, es como... No, que sí, yo tenía apartado, o sea, por lo menos hablé con el prematuro, y sí que se quiere que toda la leche se baje abajo, que la madre se estimule abajo. Entonces nosotros siempre mantenemos también, si es a la noche, les dejamos también dormir, o sea, lo que no podemos ver en una mujer... Y luego también tenemos sacaleches y también se pasa a la habitación, ¿eh? Pero la filosofía de la primera, como con relación con prematuros, es que la madre se estimule todo abajo. Todo. Y entonces... Hay casos en los que no están para... Pero también tenemos sacaleches que lo pasamos a la habitación, que lo tenemos. O sea, si una señora que ha dicho que no, que nos lo tenga. Porque también la madre, de lo que dice en un sitio a lo que dice en otro, también hay que cotejar las informaciones, ¿eh? Porque hay madres que te dicen una cosa y luego... Yo creo que este es el momento de no, si lo hace o no lo hace. A ver, la Tony, perdona. Pero esto sí que bueno, a ver, me corte. A ver. Yo creo que a veces no me entra en debate de nada, sino a ver, que también que tenemos que ser por las informaciones que se dan de otro. María Ángeles, bueno, yo soy la jefa de área de materno infantil. Con toda la ilusión he preparado estas jornadas para no crear un debate de confrontamiento, por favor, dejadme hablar, sino de compromiso por parte de todos los que estamos aquí de mejora. Yo creo que todos estamos en la misma línea. Creo que un futuro inmediato sería establecer unos canales de comunicación entre todos los servicios donde estas diferencias pudiésemos verlas y analizarlas, y ese es el compromiso que quiero que de este foro saliese. También me parece muy importante contar con atención primaria, tener unos canales de comunicación abiertos. Entonces, en todos los servicios pueden pasar cuestiones, casos concretos,
que no tiene que ser generalizado en toda la actividad de todos los días nuestros. Pues que se han podido dar casos, por supuesto, pero en todos los servicios y en todas las unidades. Entonces, yo os pido que vamos a sacar propuestas más que decir lo que ha pasado. Es decir, a mí me ha pasado esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué propuestas? ¿Queréis un grupo de trabajo donde estemos implicados todos los profesionales del complejo, donde podamos trabajar con atención primaria? ¿Cómo lo hacemos? ¿Queréis que lo hagamos ya, que de aquí salga esta propuesta? Pues vamos a por ello. Entonces yo creo que matronas, enfermería de pediatría, enfermería de atención primaria de pediatría, las responsables que somos todas nosotras, pues tenemos una responsabilidad y un compromiso. Entonces yo os animo a que terminemos estas jornadas con la sensación de que sirven para algo. Os pongo pues que si me queréis mandar correos, estoy receptiva a que me propongáis las ideas de grupos de trabajo o de cómo lo podemos hacer. Entonces, pues os pediría que seguísemos con las preguntas y sobre todo porque nos falta exponer la experiencia de una persona matrona, enfermera, madre, lactante, y que creo que terminamos así las jornadas de una manera más productiva. ¿Vale? Una reflexión, solo una reflexión. ¿Proactiva? Vale. Que tenemos que registrar y transmitir los cuidados que hacemos todos para no duplicar, para poder ser, para optimizar los recursos, y que hay un mensaje claro y es la humanización de los cuidados que ha salido en todas las. En todos hemos hablado de la humanización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo felicitar a los enfermeros de cuidados intensivos por lo novedoso de su trabajo y que, bueno, eso que es parte de la labor. Ahora tenemos que meter a los de la UPA. Sí, hay mucha demanda por parte de las madres que han tenido una cesárea. Como todos tenemos hijos, familia y cansancio después de muchas horas de trabajo, creo que es esto, que queréis salir un momentito, o si queréis que ya haga la presentación la compañera, la hemos seguido. Pues damos 5 minutos y seguimos con la. Yo soy la matrona de la presentación. No sé si te tengo que dar a ti el USB o lo ponemos allí. Thank you.
aquí estamos. Sí. Transmitiendo un poquito en directo. Bueno, pues para que no tengamos que hacerlo ahora corriendo, lo tienes que hacer online. ¿Vale?
Así que vamos a seguir. Os voy a presentar Araceli, porque la conoce mucho más que yo. Y agradeceros, bueno, a todas vuestra presencia y lo que os he comentado antes, todas a una. Y yo os espero todas las propuestas que tengáis en mente, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, vamos a clausurar estas jornadas con la presencia de Isabel Lanzas, que es una matrona del servicio, trabaja aquí en el complejo hospitalario, es madre con lactancias prolongadas. Y bueno, cuando le propusimos el que clausurara estas jornadas, a ella le daba un poco cosa. Yo le dije, nos tienes muchísimo que aprender. ¿Qué les voy a decir? Pues yo creo que va a ser súper enriquecedor, porque su trayectoria profesional se ha visto invadida por la maternidad y por la lactancia prolongada. Entonces, yo le pedí que nos relatara, por favor, cómo el ser madre lactante con lactancias prolongadas ha influido en su profesión, en su forma de actuar con las mujeres y viceversa. Cómo su profesión ha influido en la lactancia prolongada. Desde aquí le quiero dar las gracias. Estoy encantada de que esté con nosotras. Y bueno, adelante Isabel. Gracias. Muchas gracias. Pues, en fin, sin más preámbulos, voy a dar testimonio de cómo ha sido mi evolución. ¿Se me oye? Sí, ahora. De cómo ha sido mi evolución en torno a la lactancia materna como profesional y como madre. Inicié mi andadura por el camino de la lactancia materna hace alrededor de unos 15 años. Hasta entonces, mi experiencia había sido prácticamente nula. Quizá en alguna ocasión vi dar el pecho a un conocido, a un familiar, pero bueno, ese recuerdo casi se había esfumado de mi memoria. A los pocos meses de ser madre por primera vez, siendo ya profesional en la enfermería, descubrí el valor de esa herencia, ese legado de los que han visto amamantar y han convivido con ello durante su infancia, en su familia, en su entorno, dejando una impronta casi imprescindible. Sin embargo, para los que no hemos podido disfrutar de ese ciclo de la vida, supone un esfuerzo casi titánico y una lucha a veces contracorriente. A pesar de mi formación en lactancia materna como enfermera y de hojear libros y revistas para repasar posturas, técnicas de amamantamiento, entendí que todo ello era en balde por la inseguridad que supone el inicio de la maternidad. Circunstancias personales, apoyo de los que tenemos cerca, que casi siempre es bien intencionado, pero muchas veces poco adecuado. Entonces nació mi primera hija, pues una bebé sana, despierta, con un percentil de altura por encima de la media y de complexión delgada. Creo que esto último no nos ayudó demasiado para ser padres primerizos. Escuché a mi alrededor, por parte de profesionales como yo, las que tengo aquí, durante las visitas a los durante mi estancia en el hospital, durante las visitas al centro de salud, frases del estilo. Está ganando poco y ha perdido más de la cuenta, tienes que ponerle más al pecho. Esto suena, ¿verdad? La vendrás a pesar más a menudo para saber si está ganando bien. O al revés, espacia más las tomas, así tendrás el pecho más cargado. O si está constantemente al pecho, es que quizá no tenga suficiente leche. Y por parte de familiares, la vendrás a pesar más a menudo para saber si está ganando. Te pasará como a mí, que me dijeron que tenía el pecho muy lleno, pero que mi leche era agua y no le alimentaba. O esta cría no hace caca, eso es que come poco. Y lo que necesita este bebé es un buen biberón, todo el día en la teta y no se llena, por eso no se duerme. Pero en fin, nadie me indicaba cómo y qué tenía que hacer.
y ya ni siquiera pretendía encontrar una solución, sino tan solo unas palabras amables para vivir esas dificultades y morir en el intento. Lo que más necesitaba como madre en ese momento era una ayuda práctica, que alguien me enseñara, me asesorara, y apoyo emocional, que alguien reforzase los puntos positivos, que la salud de mi hija no girase solo en torno al peso. El puerperio lo viví como una crisis vital, a veces en soledad, aunque estemos acompañadas y el apoyo no es positivo, y ambivalencia. A ratos me venía arriba, otros tristeza y depresión. En fin, toda esa retahíla de frases contradictorias por parte de todo el mundo, profesionales, vecinos, amigos, conocidos, familia, en unos padres inexpertos con la responsabilidad de un bebé de pocas semanas, tiró al traste mis conocimientos previos en lactancia materna. Y nos dejamos llevar, en un principio por los buenos consejos de los que más sabían, de los profesionales, y de los que más nos querían, de los familiares, los amigos. En aquel momento de fracaso para mí, dar el pecho no era la mejor opción, aunque la lactancia materna fuese el mejor alimento y el consuelo de mi bebé. Pero mi pequeña me seguía mirando, al margen de mi angustia, con aquellos ojos muy abiertos, feliz mientras se encontraba agarrada al pecho. Fui afortunada porque no dejó de engancharse. Y entonces, ¿a quién hacía caso yo? ¿A mi bebé? ¿A los demás? Un día de aquellos tan oscuros, un día cualquiera, se hizo la luz. Un encuentro casual con una amiga a la que no veía desde hacía tiempo, madre experta, con dos criaturas, dos lactancias maternas exitosas, me habló de los grupos de madres que apoyaban la lactancia materna. Acudí con mi hija a aquellas reuniones y a partir de ahí todo empezó a cambiar. Abrí los ojos para ir aprendiendo a mirar desde la óptica de la intuición, desde el prisma de la verdadera maternidad. Pude ver madres felices, dando el pecho en cualquier sitio, enamoradas de sus bebés, amamantando a niños de distintas edades. Mis dificultades con la lactancia materna se vivían mejor en compañía. Las madres, con su saber, su ternura, con esa lentitud, sin prisa, al ritmo de los críos, fueron aliviando mi angustia, mi tristeza. Ellas, con su experiencia, me fueron devolviendo mi autoconfianza. En ese momento no me servían de mucho los consejos técnicos, ni el conocimiento científico, sino la comprensión, el sostén y la fe para poder reconvertir una lactancia mixta, casi una lactancia materna fracasada, en lactancia materna exclusiva, reduciendo poco a poco tomas de biberón hasta olvidarme de medidas, de cálculos, de pesadas. Y aquella peque se siguió creciendo feliz, con una madre más calmada y disfrutando con la atención de sus necesidades. En la lactancia materna exclusiva, reduciendo poco a poco tomas de biberón. Con mi segunda hija en camino, descubrí lo maravilloso que podía resultar amamantar a dos criaturas. Y aunque por poco tiempo, viví la experiencia de una lactancia materna en la madre, con la segura, más segura, creyendo en mis capacidades. Profundicé en otros aspectos de la lactancia materna para entender mejor nuestras dificultades. Cómo se alimentaban los niños en épocas pasadas. Se les daba teta más de un año. También tomar el referente de países donde las lactancias maternas, las tasas son más exitosas. El experimento a nivel mundial de la industria del biberón,
que había derrumbado varias generaciones de lactancia materna, casi toda una cultura de lactancia, sin medir las consecuencias. Y por otro lado, la importancia de ver que la exigencia de esta sociedad para con las mujeres, que están sometidas a modelos masculinos, un feminismo pues mal entendido, erróneo, a mi parecer, y que somos víctimas de intereses de las empresas. Yo he tenido que escuchar a madres que han soportado críticas por tomarse una excedencia de estar a cargo de sus hijos para cuidarlos. Y poco a poco pues fui llenando mi mochila de más experiencias positivas y una mayor formación al compás de la consolidación de mi lactancia materna. Sentí que podía ayudar mejor a las mujeres de mi entorno, vencer las miradas críticas y de paso tuve la oportunidad de iniciar por aquel entonces mis estudios como matrona. Más experiencias positivas y una mayor formación al compás de la... Aunque todavía no había conseguido vencer el miedo hacia los profesionales, compañeros, no estaba preparada para gritar a los cuatro vientos que mis hijos mamaban pasados los 2 años. Al igual que otras mujeres, si me preguntaban durante las revisiones, me callaba, obviaba tomas de pecho, no, ya casi no toma. Me faltaba valor para reconocer que mantenía mi lactancia durante años, en ausencia absoluta de leche artificial. Pero dudaba, ¿me juzgarían por malcriarlos? ¿Porque entorpecería su proceso educativo en la escuela? ¿Tendrían problemas? ¿Peligraría su salud? Pues, ¿estarían malnutridos? Con el nacimiento de mi tercer hijo, fue creciendo el optimismo y desapareciendo el miedo. Verles crecer sanos, felices, como niños normales, con esa unión tan especial que facilita el pecho. Mi peque nació con un peso normal y al alta con una pérdida algo mayor del 10%, al igual que mis hijas mayores. Pero yo, con la tranquilidad que te da la experiencia positiva, ese ojo clínico que te muestra que tu bebé está bien, me mantuve firme, sin biberón, aposté por la lactancia materna a demanda, es decir, a tope, y paradójicamente tuve que escuchar en la revisión del mes que le pusiera menos al pecho, que hacía 7 tomas porque se estaba empachando, es decir, pasé de la posible ayuda a la dieta. Disfruté al 100% de las bondades de la lactancia materna, es decir, con calidez e intimidad, unión y entrega hacia mi bebé, como un acto totalmente seguro y placentero. Pude acompañar y ayudar a muchas mujeres en sus inicios con la lactancia materna tras el parto, ya como matrona y como madre, con el aplomo proporcionado por el aprendizaje recibido en todo ese tiempo. ¿Cómo no iba a compartir una experiencia tan maravillosa y que se la puedan perder porque nosotros, los profesionales, y me incluyo, muchas veces no sabemos guiarlas? Y ya con el nacimiento de mi cuarta hija en brazos, pues bueno, he regalado más momentos a mis hijos, muchas imágenes para recordar de amamantamiento de su hermana pequeña, comiendo en familia, en el día a día, en cualquier lugar, eso no tiene precio. Pero bueno, cuando una ya con 4 hijos cree que lo sabe todo, que se puede ir de maestra, vuelven las madres, las mujeres a darme lecciones. Compartí con ellas un taller de puerperio durante algo más de 3 años en un antiguo centro de atención a la mujer. Preparé las sesiones para ellas tratando de estructurarlas, de seguir un guión. Enseguida advertí que madres con bebés no podían adaptarse a mi ritmo. Mandaban ellas y sus bebés. Unas presentaban necesidad de apoyo en la lactancia, muchísimas. El problema de grietas, dificultad de agarre, desfasabanancia ponderal. Otras demandaban asistencia infantil, etapas avanzadas, suelo pélvico, anticoncepción, sexualidad, algunas lactancia materna y vida laboral.
la marcha de aquellos encuentros era fluida dentro de su naturaleza anárquica, como lo es la experiencia desordenada de las primeras semanas de crianza. Compartían sus experiencias, se ayudaban, se daban buenos consejos, lloraban juntas, se necesitaban. También sus parejas participaban y alguna abuela, con su saber, relataba vivencias positivas y otras dolorosas. Es decir, yo casi como durante el transcurso de un parto normal, las acompañaba. Solo actuaba de moderadora y asesora en caso de necesidad y en momentos puntuales. Incluso a veces me resolvían dudas profesionales. Qué listas. Tuve el caso de una madre, dudaba entre si tenía un problema de frenillo que le dificultara, una areola le dificultaba el agarre. Y en fin, ella resolvió mi duda al comprobar que mamaba de la teta del bebé de su tía, de su hermana, se agarraba perfectamente, succionaba muy bien y de la suya no. Con lo cual, el frenillo no creemos que le entorpeciera mucho. De hecho, al mes, en sí algo, consigo un agarre correcto, sin mi ayuda y sin la ayuda de la profesora. Les apoyaba hasta que ellas eran fuertes, hasta que confiaban en su poder, en sus herramientas, recursos para poner en orden su vida, su nueva vida como madres. Si ellas son las que conocen mejor a sus hijos, ¿quién era yo para imponer un estilo de crianza? Creamos un grupo de WhatsApp que funcionaba las 24 horas del día. Las 24 horas del día, todas aportaban. Siempre había a las 3 de la mañana una madre dispuesta a animar a otra, porque en ese momento estaba ella amamantando. La acompañaba en su dolor, durante el amamantamiento por las grietas, su frustración ante un bebé que era insaciable, su cansancio. Compartían hasta una biblioteca virtual. Inicialmente tuve que asesorar para apartarme más adelante, porque las madres eran ya madres formadas, expertas, dispuestas a implicarse. Y muchas de ellas habrán salvado más de una lactancia materna y habrán ayudado a la crianza. Compartían hasta una... También había mujeres que daban el biberón, lactancia artificial, mixta, y salvo pequeñas diferencias entre algunas, en general no eran dos equipos contrincantes, sino que se unían y ayudaban en las dificultades. La parte que más me costó como profesional fue la de la comunicación. Las habilidades de escucha, las dotes de observación, acompañar sin juzgar, era dificilísimo y para mí lo sigue siendo. Mirar con ojos que ven más allá sin flevista y oídos que escuchan más de lo que se cuenta, en fin, es casi roza la brujería. Bien, había lactancias que a pesar de que todo parecía correcto, fracasaban. A veces por causas más fáciles de objetivar, a través de la historia clínica, un embarazo complicado, patología materna del bebé, un parto difícil. Sin embargo, otras se pudieron mejorar gracias a la apertura de las mujeres, puesto que eran datos muy valiosos que pertenecían a su esfera más íntima y revelaban falta de deseo, antecedentes personales de anorexia, bulimia, dificultades en su sexualidad, problemas de pareja, vergüenza, algo sucio, el que te toque en el pecho, el que el bebé succione, lo vivían con mucho malestar, antecedentes de abusos sexuales durante la infancia y la adolescencia, dificultad para mantener la lactancia por falta de conciliación laboral y familiar, o sea, en mujeres igual con una gran exigencia en el trabajo, donde implicaba un gran esfuerzo la crianza y la extracción de leche. Durante el trabajo había alguna mujer que me decía que se tenía que sacar la leche en un baño público. Nosotras, yo, por ejemplo, como matrona, no puedo decir lo mismo porque en nuestro puesto de trabajo se facilita y que nos podamos extraer la leche durante nuestra jornada laboral. Miedo a perder la figura. Las mujeres estamos sometidas a una gran presión social por la imagen. Hay una búsqueda de un falso ideal femenino donde físicamente tenemos que ser perfectas y tenemos que llegar a todo.
Y, por supuesto, en muchas ocasiones un mal asesoramiento profesional, mal acompañamiento o ausencia de él. Y como autocrítica, ¿eh? ¿Cuánta soberbia tenemos al creer que somos poseedores de la verdad? Y qué poca humildad ante muchísimas, muchísimas ocasiones la sabiduría aplastante de las mujeres. Y bueno, y como reflexión en todo este recorrido que, en fin, a lo largo de esta evolución, que ha sido, bueno, que todavía hay muchas cosas por hacer, pero bueno, ha sido una evolución. Decir que, pues una reflexión es que, cosas que ya sabemos, en fin, la lactancia materna puede ser exitosa o fracasar por un apoyo favorecedor o obstaculizador de familia, pareja, profesionales, si los profesionales, me parece importantísimo, transmitimos confianza, la mujer se relaja, cree en sí misma y le afectan muchísimo menos los prejuicios. Las dificultades se abordan sin duda mejor en compañía. Necesitamos de los demás. Hay que aconsejar que las mujeres se aproximen a grupos de apoyo, a grupos de madres. Había una madre que me decía que teníamos que hacer tribu las mujeres, ¿eh? Necesitamos profesionales más completos y preparados para apoyar sobre todo el inicio de la lactancia. Y que las madres precisan un reconocimiento, un apoyo, un respeto constante, no críticas, desautorización y rechazo muchas veces. Tenemos que ayudar a las mujeres a ser libres y asertivas, más sumisas y dependientes. Y preparados para apoyar sobre todo el inicio profesional. Y por último, decir que dar el pecho es un acto de amor inmenso, es un arte que se aprende viendo y haciendo, que lo tenemos que hacer visible. Si no, amamantar se puede convertir, como en mis inicios, en un acto de fe que es difícil que se produzca, no se produce en todas las mujeres. Y nada más. Muchísimas gracias por esto. Conmigo y que ha merecido la pena traerla, ¿no? Ha sido un final muy bonito. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para ella? Una cosita, me ha encantado. Y decirte pues que eso, que nos tenemos que capacitar los profesionales para guiar a las mujeres, porque las mujeres vienen de serie capacitadas. Efectivamente. ¿Vale? Que antes hemos utilizado palabra capacitar, a las que nos tenemos que capacitar somos nosotras para acompañar a estas mujeres y para decirles que pueden. Que pueden. Sí, sí. Sin duda, ellas tienen las herramientas, ellas tienen los recursos, solamente hay que facilitar que los puedan encontrar, los puedan ver antes. Ellas saben, muchas veces te exponen lo que han hecho a lo largo del día, te dicen cómo han actuado con sus bebés, y pues si lo has hecho perfecto, pues es que mejor. Pues es el camino que tienes que seguir, a mi parecer. Yo he aprendido mucho con las mujeres. Yo también. Una pregunta un poco práctica. Un poco práctica. Dime. El tema de los cólicos, ¿han tenido tus hijos cólicos? Es que bueno, es que lo de los cólicos, estamos ahí en la tesitura de si existen o no existen. Esa es la cuestión. Lo que está claro que independientemente de que una madre, porque hay mujeres que sí que me han aseverado que están seguras y convencidas, a pesar de que tampoco es que haya una evidencia, pero bueno, tampoco la ciencia va cambiando, igual dentro de 5 años se descubre que los niños tienen unos cólicos horribles, ¿eh? Pero quiero decir que lo importante es que independientemente de que sea por cólicos o sea por otro motivo, el bebé necesita atención. Y la madre ahí, pues, en fin, imaginación al poder, tiene que buscar la manera de aliviar o a veces de aceptar que el bebé no se alivie. ¿Eh? Hay recursos para el tema de los cólicos, si dolieran, pues no, 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 no.
masajes, pero sobre todo atención, movimiento, verticalidad y estar ahí. O sea, el bebé tiene que estar muy... O sea, el bebé lo que quiere es que su madre esté cerca, porque instintivamente el bebé se quiere pegar a su madre. Quiero decir que nosotras, sin embargo, igual no tenemos que descubrir ese vínculo, ¿no? Pero ellos saben lo que necesitan. Solamente necesitan una madre que sepa interpretar eso. Pero fórmulas mágicas, hay tantas cosas que la solución a esto estar ahí, o sea, es que... Y ya te digo, a veces hay críos que... El mundo no lo describe, ¿no? Sí, perdona. Hay sitios del mundo donde no es... No, hay sitios del mundo donde no está descrito, efectivamente, no hay una evidencia. En los sitios del mundo en donde se coge mucho a los bebés, se les toma mucho en brazos, están constantemente con su madre, no saben de los cólicos, ¿qué van a saber? Nada. No sé, alguien empezaría a hablar de eso, no sé. Yo a veces les digo, sí, perdona, te tiras el pelo, te duele. No, no lo sé. O sea, yo con seguridad tampoco puedo decir los cólicos no duelen, tampoco me atrevo a decirlo. Pero bueno, lo que es cierto es que el bebé necesita atención. Más que nada que como has tenido 4 hijos. Sí, ¿no? Sí, yo creo que con la segunda me creí un poco, una etapa en la que me creí el tema de los cólicos. Sí. Sí, y la verdad que cuando estaba conmigo encima. Y me la llevaba a todos lados conmigo, no había camino, Lo siento. Y había otras veces que bien es cierto, como ella dice, que lloran y no tienen consuelo, pero al menos es mejor sentirse incómodo o, no sé, o mal acompañado que dejando un niño llorar. Es que no... Yo le he tenido aupas, piel con piel, tripa con tripa, y llorar, y retorcijones. Igual es absurdo, ¿eh? Me quitaron de la alimentación X de alimentos y se solucionó. Algunas madres, sí, algunas madres relatan también. Se eliminaron y se eliminó. Y luego he intentado incorporar y con... Algunas madres sí que comentan eso, que si tú asocias, a ver, no es que haya un alimento en sí que vaya a producir dolor en sí, pero si tú asocias que algo que comes le sienta mal a tu bebé, pues sentido común, lo retiras y no lo vuelves a comer. Que eso no quiere decir que les pase a todos los bebés, igual, pero el tuyo es así, tú eres la que mejor le conoces, pues ya está, solucionado, pues ha habido solución, a veces no. Pero lo que está claro es que el bebé necesita mucha atención. Ya un poco por concluir, yo la única vez que he visto que había algo científico, aparentemente científico, en la historia de los cólicos, lo comentó Carlos González. Sí. Y decía que, sobre todo como preventivo, cuando tú ya habías cogido al bebé desde el principio, antes de que se presentaran los cólicos de los 15 días en adelante, entonces sí era lo más llamativo, ¿no? Cuando hay un contacto continuo desde el principio, tendían a producirse muchísimo menos. Claro, efectivamente es que lo que el bebé necesita casi siempre se cura con el contacto, que en este caso pues fue consumir un alimento, pero generalmente los mimos, el cariño, el pecho, o sea, eso es más... Había casi todos los males. Y fórmulas, eso se aprende con la experiencia y cada madre con su bebé. ¿Alguna otra participación? Nada más. Bueno, espero que el año que viene podamos exponer aquí los avances que hemos hecho, los grupos de trabajo, cómo nos estamos uniendo todos en pro y a favor de la lactancia. Y no me queda más que daros las gracias y que si alguna estáis interesada en participar activamente en estos grupos, que nos tenéis aquí de referencia. Para poder poneros en contacto con nosotras y organizamos pues el trabajo que está pendiente de organizar, la sesión que tenemos ahí pendiente también. Entonces, pues eso, las inquietudes se recogen todas para mejorar como profesionales. ¿Vale? Muchísimas gracias.